Kaixo egunon, ongi etorriak, feminista Pratsandeok antolatutako amabosgarren feministaldiko azkeneko eguna da gaur, egun luzea, gaur goizetik gauera arte, behatziak, puntu-puntuan ateako geha seguruna hemendikan. Eta ba, gaurko egunez, hemen daukagu, gure saioa azteko, jardunaldia azteko, hemen daukagu Haizea Barzenilla. Bera, EHU-ko artearen historiako irakaslea da, eta bere ikerketek arte garaikidea, museoa eta kultur instituzioak eta feminismoak uztartzen ditu. Komisario lanetan ibiltzen da ere, eta bere azken lanen artean, Señora Polaroizkaren Andrekale proiektua dago, Hernanin aurrera eramandakoa. Eta Garazi Ansarekin batera, Eltxeko Unibertsitatean antolatutako festa pagana ere, ba, hortxe dago azkeneko proiektuen artean. Artea eta kulturari buruzko zutabea du berrian, eta Amarauna saioarekin ere kolaboratzen du. Mila esker Haizea. Ez dizut galdetu baina, maskariak emi dozako? Maskariak emi dozako? Ez, orain, bai, orain, bai. Bueno, kaixo, egunon, bueno, lehenik eta bintze ondo kendu dezakedala maskarilla uste da lehenengo aldia azkeneko ezakitzen bat hilabetetan maskarilla gabe hitz egin dezakedala eta ilusioan egiten dit. Baina batez ere, eskerrak eman nahi dizkizuet antolatzaileei eta torri zareten naiz niretzako ba, ilusio oso handia izan zen feministaldirako gonbite hau jaso nuenean, Maiderrek, Leirek idatzi ziatenean, Laurak esan ziaten, bueno, gai batekin etorri zitzaizkian eta proposamen bat egin zuten eta segituen ba, kontraproposamen bat egin nien, eta esan nien joango naiz, baina mesedez utzi dazu hitz egiten gai honi buruz dela azkeneko urteetan ba, ikertzen egon naizen kontu bat, uste dudala gaiarekin erabat lotuta dagoela hemen lantzen ari garen ba, pixka planteamentu orokorrarekin, eta batez ere badagai bat ez dudana Euskal Herrian aurkeztu eta feministaldia uste dela lekurik aproposena ba, publikorik interesatuena izan daitekelako eta niretzako aukera izugarri polita delako ba, zuekin kontrastatzeko azken urteotan egindako ba, ikerketa hau edo ikerketa bide hau. Beraz, ba, hori ilusio handiz nator eta hala ere asko kontatzeko gogoz, espero dut, bueno, denboran zentratuko naiz, baina geratuko dira gauza asko ziurrenik zintzilik, eta ba, esan behar nizuen, ba, espero dudala gero galderetan zuen ba, oiek hartu balko ditugula zintzilik geratu direnak, eta batez ere ba, gero norbaitek galderak edo kuriosidea baldin badu, ba, galdetzeko, ze haurein azalduko dizuet nola, bueno, zertaz hitz egingo dizuedan, eta aukeratu ditut, nire ikerketaren barnean hainbat kasu landu ditut, eta ba, gaur denbora dela eta batzuk bakarrik aukera ditut, baina askoz gehiago dauzkatik hartuta eta denak dira nire ustez erabat fascinante eta liluragarriak. Noski bakoitzak bere harrikadarekin beti daka sentsazio hori, ez? Baina hasiko naiz ja, gehiago ez luzatzearen, eta ikusten dezute izenbura jarri dio dela nola komisariotu bizitzea merezi duen bizitza. Eta, bueno, pausos jungo naiz, egingo dudana da lehenengo azalduko izuet komisariotu edo hitz hori zergatik aukeratu dudan eta zer den horren inguruan ikertu izan dudana, eta gero, ba, nola lotu dudan hori bizitzea merezi duen bizitza esaldi horrekin, ba, gero eta ezagunagoa egiten zaiguna, ekonomia feministan lantzen dena, eta zabaldu dena ba, feminismoaren beste esparruetara eta gero eta gogoan daukaguna gehiago eta arreta gehiago eskaintzen dioguna, ez? Bueno, azaldu behar dizuet pixka bat, ba, arte historialaria naizen arren, ba, nire praktika, ikerketa praktika apur bat berezia dela, edo, bueno, berezia ez da, baina normalean, orokorrean jendeak pentsatzen du arte historialariok, ba, artistak ikertzen ditugula eta jasta. Eta egia da, hein handi batean, artistolariok, ba, artisten lanari begiratzen diogu, arte praktikei, aztertzen ditugu eta ikusten ditugu, ba, bueno, ba, ze irakurketak izan ditzaketen, nola jasotzen dituen jendeak, eta nire kasuan, ba, feminismotik eta genero ikuspegitik lan egiten dudanez, hori gehienetan ba, genero ikuspegia txertatuz egiten dut, ez? Baina egia da, nire ikerketa gehiena ez dela arte praktiketan zentratzen, bakarrik, baizik eta, bueno, pixkatze hori inguratzen duen beste,
esparru batean dela arti praktika hoiek, beti gu praktika hoiekin aurkitzen garenean, artelan batekin aurkitzen garenean, normalean aurkitzen gara diskurtso baten barnean sartuta dagoen artelan batekin. Ikusten dugu erakusketa batean, edo ikusten dugu espazio publiko batean, izan den hautatua bereziki leku hori, ba bere zaugarrien gatik artelan hori jartzeko, edo ikusten dugu artearen historiako liburu batean, diskurtso baten barnean, normalean beti egoten da, bueno, normalean ez, beti dago diskurtso bat, eraikia izan dena, eta diskurtso horrek bideratzen du gure artelan hori irakurtzeko modua. Eta niri interesatzen zaidana, nire ikerketan zehazki diskurtso hori izaten da. Askotan egiten diot kasu, ba, historiografiari esate baterako, nola eraikitzen den artearen historia, nola artearen historiak eramaten gaituen elementu batzuk adibidez femeninotzat edo maskulinotzat jotzera, eta batez ere ikastertu dudana dira erakusketak. Erakusketek nola bideratzen dute artelanen irakurketa, edo erakusketen bitartez nola ematen diren mezu zehatz batzuk edo lehentasuna ematen zaie gai batzuei edo beste batzuei, ez? Zer egina daukaten erakusketek gure artea ulertzeko moduan. Eta erakusketatik abiatuta, karo, ba, iritsi naiz askotan beste esparru handiago batetara direla kulturpolitikak. Artearen diskurtso hori normalean ez bakarrik, baina instituzioetatik egiten da, legitimatutako espazioetatik egiten da, eta horiek normalean esaten dute kulturpolitika zehatz batzuen bermea, eta kulturpolitika zehatz batzuek diskurtso mota batzuk bideratzen dituzte, eta ez beste batzuk. Edo zabaltzen dituzte kultura ulertzeko modu batzuk, eta ez beste batzuk. Eta, bueno, hau da pixkat ikusteko zergatikan gaur ez dizuedan zehazki horren beste hitz egingo arte praktikei buruz, baizik eta zentratuko naiz batez ere artearen diskurtsoa eta kulturpolitika esparru bi hoietan ibiltzen diren adibideetan. Noski, guzti hori egiten dute arte praktiken bitartez edo kultur praktiken bitartez, ze ikusiko ez dute gai bat izango dela, ba, aukeratu dituan ereduetan, batzuetan arte praktika oso argi ikusten da, eta beste batzuetan pixka diluitu egiten da kultur praktikatzat hartu ezakegun esparru zabalago batean. Eta gero ikerketa honi dagokionez ere bai esatea, nik ikusten dudala bi ikerketan normalean nire esparruan lantzen ditugula bi bide. Bide bat da deseraikitzearena, hau da, ikusten dugu zeintzuk diren eraikita dauden diskurtsoak artearen historian, esate bateako, eta ikusten dugu zeintzuk diren horrera bili diren estrategiak diskurtso zehatz batzuk legitimatzeko, eta egiten duguna da agerian utzi hori sistema bat dela, pentsamendu sistema bat dela, eta aukeraketa horiek edo kontatzeko modu horiek ez direla naturalak, baizik eta direla hautatuak eta daudela, ba, ez bakarri generoa, baizik eta historia koloniala, arraza, klasea eta beste elementu askoz gurutzatuak, ez? Eta, bueno, ba, deseraikitzen dugu historiarekiko izan dezakegun naturaltasun hori. Horri niri deitzen diot deseraikitzearen prozesua eta da ariketa bat ba, oso funtsezkoa, ze oraindik gaur egun museotara joaten garenean sentsazioak agu egi diskurtso bat jasotzen ari garela, berez ez denean egi diskurtso bat, baizik eta diskurtso kultural bat eraikia dagoena hainbat elementuren gainean, ez? Baina gero dago beste ariketa bat ere oso interesgarria dena, dela begiratzea zeintzuk dien diskurtso eraikitzaileak, ez? Zeintzuk diren adibideak lagundu aldigutenak pentsatzen nola egin beste modu batean. Deseraiki dugun historia hori edo deseraiki ditugun diskurtso horiek, ja, ez digute balio, baina beste batzuk egin behar ditugu, eta askotan ikustut denak sentituko garela identifikatuak esaten badut, ba, adibidez zaintzari buruz hitz egiten dugu, eta badakigu zer egin nahi dugun, baina ez dakigu askotan nola egin hori, ez? Eta horretarako oso erabilgarria izaten da bilatzea ereduak non aurkitzen ditugun baliagarriak izan daitezkeen ideiak. Orduan, gaur egingo dudan aurkezpena izango da bigarren ildo honetatik doana. Nik biak lantzen ditut, uste dut arte historialari gehienak biak lantzen ditugula paraleloki, baina gaurkoa izango da pixkat utopiari begira eta ilusioari begira, ba, eraikitzailea edo proposamenak egiten duen horretakoa, ez? Eta, bueno, esan dizuet ikerketa luze batetik datorrela, eta ikerketa hau bakarrik zantzu pare bat emango dizkizuet ulertzeko ze pixkat frikia da puntu batzuetan, eta ba, jakiteko nola iritsi nintzen bertara, ba, eta esan behar dudalako ere bai, niretzako oso importantea da, nik asko egiten dudala lan, abiatzen ditut lanak intuiziotik. Uste dut intuizioa ikerketan
funtsezko elementu bat dela. Gero, intuizio hori oinarritu behar da bestelako errekurtsoetan, bestelako metodologietan, baina ikerlariok nik uste behintzat nire esperientzia da, batzuetan badagoela zerbait arreta deitzen dizuena, eta ez dakizu batzuetan zergatik deitzen dizun arreta, baina heltzen diozu horri eta hortikan lanean jarraitzen duzu arreta zergatik deitzen dizun deskubritzen duzun erarte, ez? Eta kasu honetan ari gertatu zitzaidan bat esia lantzen ari nintzenean, ari nintzela lantzen esan dezagun arte zentroak eta arte proiektuak, komisariotza proiektuak, hau da, erakusketak edo artea publiko egiteko bideak, nolabait ba, eraldaketa bat sortu nahi zutenak beraien inguruan. Eta horretan lantzen ari nintzela, egonaldi bat egiten ari nintzen Estokolmon, eta komunaren ideiarekin topatu nintzen, eta ikusi nuen, ba, komunaren idei hori, eta orain itzuliko naiz komunaren ideiara pixka eta aurrerago, orduan orain gainetikan pasako naiz, komuna denaren ideia hori nolabait balio zidala, aztertzen ari nintzen zentro batzuek egiten zuten praktika ulertzeko. Eta ulertzeko zertzen nikor aurkitzen nuena, ba, pixka eta aldagarria zala, edo zerbait desberdina proposatzen zuena. Duan hor, ba, bueno, garapen bat egin nuen kontzeptu horretatik hasita, eta kontzeptu horrek irakurketekin eta ereduekin eta beste kontzeptu batera eraman ninduen. Eta beste kontzeptu hori izan zen zaintza. Zaintzan lanean hasi nintzen begirada bat botatzen, ba orain dela urte batzuk, eta esan dezagun garapen kontzeptuala hau egiten nuen bitartean, balde batetik komuna denaren inguruan, zaintzaren inguruan irakurtzen nuen bitartean, ba banindoan aurkitzen beste eredu batzuk, Estokolmoko eredu hoiei gehitzen ninduanak, non ikusten nituen, ba bazirela ezaugarri batzuk, komunarekin lotzen zirenak, zaintzarekin lotzen zirenak, ba baina oso eredu desberdinak ziren. Eta hola laburbiltzeko, ba, gaur aurkeztuko dizuet Irlandako kasu bat, Tokioko kasu bat eta Donostiko kasu bat, esan dizuet Estokolmoko kasuak ere bailandu nituela eta baita Mexikoko kasuak ere. Eta oso desberdinak dira eta imaginatuko dezutenez, ba, testu inguruak dira, ba, erabat konpara ezinak, ez? Baina ni nengoen hor bueltaka, ba, zeintzuk izango ziren lotuko zituzten ideia horiek. Eta horrekin, ba, zaintzatik tiratuz eta esparru batetik eta bestera, ba, iritsi nintzen, ba, ekonomia feministara, orain dela, ba, bi urte edo izango zen, justo garaio horretan ari nintzen, Tokion ikerketa bat egiten, Tokiora itzuli nintzen, hain zuzen, bueno, jun nintzen egonaldi bat egitera, deskubritu nituen zentru batzuk, ba, erabat liruratu nindutenak, eta erabaki nuen, beka bat eskatzea eta aukera izan nuen itzultzeko eta hauek sakonki aztertzeko, ez? Eta bertan nengoela, baina hor nolabait izena jarri nion edo pixkat inguratu nuen zertzen horri ikusten nuen eta saiatu nintzen horri forma ematen eta hori ekonomia feministaren bitartez egin nuen. Orduan, badakit hemen zaudeten gehienak ziurrenik ekonomia feministari buruz nik baino gehiago dakizutela edo behintzat ideia batzuk baduzkazutela, baina bazpare norbait baden ez dakiena oso ondo edo badaki ideia orokor badakan, baina ez asko egingo dizuet ekonomia feministaren aurkezpen txungo txiki bat. Eta, bueno, baulertzeko, baina hori aurretikan esan behar dizuet, ba, orain dela bi egun etxera itzultzen nintzala, ba, nire etxe ondoan dagoen kutxazainean aurkitu nuela pintada hau morez egina, patriarkatu kapitala, aliantza kriminala, eta bueno, hau izango litzateke ekonomia feministaren laburpena. Eta esan, hau da, niretzako espreski jarritako pintada bat mil esker aurkezpenean sartu behar dut, seinale bat da, ondo atako dela itzaldia, eta ekarri behar dut. Baina, bueno, ja pixkatola azaltzen eta no, baldin badago ekonomistaren bat gelan edo nik baino hobeto kontrolatzen duena gaia barkatu hanka sartzen diakiten baitut. Ba, bueno, holako aurkezpen oso oso orokorra ingo dut. Eta, bueno, nik oinarritzat erabili nuen, ba, nahiko divulgatiboa den liburu bat, dela Amaia Pérez Orozkoren Subversión Feminista de la Economía, erabat gomendatzen dudana, zen nik ekonomiari buruz oso gutxi dakit. Gerora gauza gehiago irakurri ditut, baina liburu horrek, ba, oinarri batzuk eman zizkidan, behintzat ideia orokor bat izateko. Eta, bueno, kapitalismoaren izebergaren berak aipatzen du ideia, eta niri iruditu zitzen, ba, iruditan jartzea,
asko laguntzen zuela, ez? Zer da kapitalismoa? Ba, kapitalismoa da iceberg baten moduko mendi bat, non puntan dagoen kapitalaren pilaketa, metaketa. Eta hor oso jende gutxi dago, ondo dakigunez, gero eta gutxiago eta gero tagilago pilatzen dutenak, eta pilaketa hori egiten dute bazken finean produkzio sistema baten bitartez dagoena nahiko oinarrituta esplotazio mota desberdinetan. Gertatzen dena da, kapitalismoa aurkezten dela, ba, uraren gainean dagoen mendi hori bezala, eta hor dagoena da soldatapeko lan produktiboa, ez? Guk pentsatzen dugu ekonomia oinarritzen dela produkzioan, eta ordaintzen den lanean. Nik esango nuke, orain dela urte gutxi arte, gehienok ekonomiaren ikuspegi nahiko simple hori genuela, ez? Esaten baziguten zein da ekonomiaren atala, ekonomista izan gabe, kaleko emakume izan da, esango genuke, pues bueno, lana, produkzioa, ekoizpena, dirua, espekulazioa, ba holako ideiak, ez? Baina ekonomia feministak argira ekarri duena da, bueno, mai gainean jarri du, balen esaten izuen dekonstrukzio horretan, ba kapitalismoa berez dagoela dela iceberg bat eta iceberg horren beko parte guztia dela askoz ere handiagoa dela ordaindu gabeko lana. Hau da, kapitalismoan badagoela lan bat ordaindua dena, baina pilaketa hori gauzatu ahal izateko egin behar dela lan mota asko edo errekurtsoen esplotazio handi bat urraspian geratzen dena eta ba, sisteman bertan izkutatua eta ikusgabea geratzen dena, ez? Baina berez hori dela sistema osoa mantentzen duena. Hori gabe kapitalismoaren logika, batez ere neokapitalismoaren logika produktibo hori ezinezkoa izango litzateke. Orduan, zer da urraspian geratzen den guzti hori? Ba, alde batetik ez da lan mota bat, baina badakigu baliabide naturalak direla esplotatzen eta erabiltzen direnak, kontuan izan gabe beraien jasangarritasuna eta beraien iraunpena pilaketa hori areagotzeko, ez? Eta ekonomia feminista eta ekofeminismoak gauza asko dauzkate amankomunean eta puntu askotan aurkitzen dira. Nien naiz horretan sartuko ze gaina naiz batea ditua, baina hori ziurrenik ba, lotura hori ezagutzen duzue edo behintzat ez zaizue arrotza egiten. Hor sartzen zen historikoki esklabotza. Esklabotza izan zen kapitalismoaren sistema bat, ba, ordaindu gabeko lana izateko eta pilaketa egin ahal izateko. Eta ez dut kendu nahi izan esklabotza, ze esklabotza gaur egun gure menduan ere existitu egiten da. Agian ez izen horrekin eta ez lehen egiten zen modu bortitzean, baina badakigu lan esklaboa oraindik existitzen dela formatu askotan eta lan esklabo hori dela askotan pilaketarako, ba, esagutzen ditugun mega enpresa horiek erabiltzen dituzten errekurtsoak, pilaketa hori ziurtatzeko. Eta, bueno, jarri ditut hor, justor flotatzen, ba, neokapitalismoak ekarri dituen lan prekarioak. Ez dela soldatapeko lan produktiboa, baina askotan ez da nahikoa bizitza duin horren barnean sartzeko, ez? Ez da esklabotza, ez da ordaindu gabeko lana, baina nolabaiteko tarteko espazio bat sortu du, non dago hor ondoratzeke badirudiela itoko garela, ez? Baina, bueno, ba hor mantentzen da justo flotatzen. Eta hor azpian dagoen lan multzo handia dela feminismoa azkeneko urteetan asko aldarrikatu duena dia zaintza lanak. Eta bueno, jarri zaintza lanak parentesi artean galdera ikur batekin, ze bueno, zaintza hitz hori askotan erabiltzen da kalean gure artean ikustut erabiltzen degula askok, baina bueno, teknikoki ekonomia feministan eta feminismoan ere askotan erabilia ikusi egu, ba lan erreproduktiboak deitzen diogu horri, ez? Zer dira lan erreproduktiboak? Badira soldatapeko lan produktiboa egiten duten pertsonak lan hori egin ahal izateko behar dituzten mantenimendu sostengu lan guztiak. Eta hor sartzen da, ba, jaiotzen garenetik, hiltzen garenaino behar dugun zaintza guztia autonomoak ez garen bitartean, eta autonomiaren ideia honetara itzuliko gara, dakigunez ez gara inoiz, erabat autonomo, baina bueno, pentsatzen dugu aiez, ez? Baina umeen zaintza, pertsona gaixoen zaintza, pertsona helduen zaintza, sartzen da horren barnean bizitzaren iraunkortasunerako behar diren lan guztiak, etxea mantentzetik, janaria egitea, janaria ekoiztea,
Bueno, ba, hor dago bide oso bat, lan batzuena ez direnak lan kontsideratu eta hortaz sistema kapitalistaren kanpoan mantendu izan direnak, ez? Eta nire interesatzen zaidana bada lan erreproduktibo honen barnean, bueno, ez bakarrik erreproduktiboan, baizik eta ur azpian dagoen guzti horretan sartzen dena. Eta bueno, ba, horrek zeleku izan dezakeen beste planteamendu kapitalista ekonomiko batean. Eta bueno, honek zer dakar azkenean, ba, ondo dakizutenez, lan gaur egun soldatapeko lan produktiboaren ideia pixka bat aldatzen doa eta gero eta gehiago gara emakumeak ere soldatapeko lan produktiboa egiten deguna, horrek askotan ez gaitu libratzen gero lan erreproduktiboak gure gain hartzeaz, baina kapitalismoa berez, ba, aurreko diapositiban jarri dizuedan bezala, patriarkatua eta kapitala elkartzen ditu lanaren banaketa sexuala ziurtatzeko. Honela, orokorrean soldatapeko lan produktiboa historikoki gizonen esku geratu da eta kontsideratu da dela sistema ekonomikoa benetan mantentzen duena eta emakumeen lana izan da gehiago lan erreproduktiboa lantzat hartu izan ez dena eta hortaz ba, sistema kapitalistak ematen duen berme horretatik kanpo geratu dena, ez? Gero hor sartzen dira ere harreman kolonialak. Claro, harreman kolonialak ze gaur egun ere zeintzuk daukaten pilaketa, zeintzuk dauden lan prekarioetan eta bueno, banaketa hori oso oinarritua dago gure historia kolonialean, ez? Zeintzuk izan dira metropoliengandik edo mendebaldeko lurraldeengandik esplotatuak izan diren lurraldeak gaur egun oraindik ba harreman neokapitalista ez orekatu batean mantentzen direnak eta ba bueno, hor sortzen diren jerarkiak. Eta jarri dut ere bai ba urrazpian dagoen beste talde oso handi bat eta bai aipatzen dut ba zenbat aztertu dituan zenbait kasuetan agertzen direlako ba horrela talde honen barnean sartuko liratekeen pertsonak dira kakotxen artean jarri dut ezgaitasuna daukaten pertsonak, ez? Ez direnak gai produzitzeko, ez direnak gai sistema ekonomiko produktibista batean zerbait ekartzeko eta horiek izan daitezke ba umeetatik hasita, baina baita ere adineko pertsonak, gaixotasunak dauzkaten pertsonak, beste gaitasun batzuk dauzkaten pertsonak edo adimen arazoak dauzkaten pertsonak. Eta guzti horiek nolabait bihurtzen dira ba ur azpian geratzen den talde hori. Orduan, ekonomia feministak zer proposatzen du, zer esaten du? Ba, esaten du ba sistema honek ez digula balio. Sistema honek lehentasuna ematen diola eta hor barkatu baina gaztelerazko terminoa utzi dut ze iruditzen zait hain ondo geratzen dela gaztelerazko hori erabiltzen dena BBVA blanco burgués baron adulto ba gaztelerazko mantendu behar nuela. Ba azkenean ur gainean eta bizitza duin batean mantentzen dena dela gizartearen talde oso txiki bat eta beste guztiok nolabait bermatzen duguela edo behartuta gaudela bermatzea sistema bat gure bizitzaren ongizatea ez diguna eskaintzen inolako ongizaterik, ez? Edo behintzat ongizate hori arriskuan jartzen duena behin eta berriz. Orduan, zer egiten du, zer proposatzen du, edo zer kritika egiten du ekonomia feministak. Pasaten du, zentroan jarri beharko litzakena izango litzakela bizitzaren jasangarritasuna, hau da, bizitza bermatzea eta bizitzari lehentasuna ematea. Esaldi honekin ikustu denak oso identifikatuak sentitzen garela. Eta, bueno, ez esaten du, bai, deia pare bat. Ba, onartu behar degula zaurgarriak garela, onartu behar degula bizitza zaindu behar dela, eta zaintza hori modu askotakoa izan behar dela, eta guztiak direla beharrezkoa. Esaten dugu ba, interdependentzia batean bizi garela eta ekonomia kapitalistak bultzatzen duen autonomiaren ikuspegi hori, ba, pixkat self-made man amerikar hori, ba, bere eskutik lortzen duena guztia egitea eta ez duena inorren beharra, ba, hori erabat faltsua dela, ez? Berez, bizi garela gizartean oinarritutako, bueno, talde sozialetan oinarritutako gizarte batean, eta hor denok daukagula inorrez dela kapaza bere kabuz bizirauteko, baizik eta denok behar dugula besteokin harremanak izatea, besteok eskaina
aldi gutena eta beste zerbait eskaini bizitza hori mantendu ahal izateko. Eta harreman hori ez da bakarrik gizakion artean, baizik eta ba, naturarekin ere bada, ez? Naturarekin bestelako harreman bat ulertu behar dugula daukagula eta ba, orain momentu honetan dakagun harreman ustiatzaile honek eramaten gaituela naturaren azken finikitatzera eta horrekin ba, gu ere geure burua akatzen ari garela, ez? Ez gaude bakarrik natura akatzen ari baizik eta baita ere gure etorkizuna. Eta ba, bueno, ba, beste gauza bat aldarrikatzen duena ekonomia feministak da, ba, pertsona guztien bizitzak berdina balio duela. Eta ez direla egon behar ur gainean dauden pertsonak bizi direnak oso ondo eta ur azpian itotzen dauden pertsonak justo ari direnak saiatzen ur gainera iristen eta beste egun bat irauten, ez? Eta galtzen diren bizitza guztiek berdina balio dutela eta guztiak aldarrikatu behar ditugula berdin. Orduan, bueno, berez esaten duena ekonomia feminista izango litzateke, ba, nolabait lehenengo ideia izango litzateke iceberg hartu eta buelta eman, horrelako PowerPoint efektu txulo batekin, eta beko partea, bizitzaren parte guztia, goian jartzea eta bestea bera eramatea, ez? Baina, bueno, hau egiterakoan berez irudiak nik uste dut balio pixka bat galtzen duela, eta askoz gehiago gustatzen zait beste irudi hau, ez? Pasatzea izatetik jerarkian oinarritutako sistema bat, non badagoen garrantzia dakan atal bat, eta bigarren mailan dagoen bat, edo jende bat lehentasuna dakan, eta beste bat bigarrenean dagoena, ba, kosmos baten antzera edo unibertso baten modura, hainbat elementu desberdinetan oinarritzen den bizitza jasangarri bat, non gure arteko harremanak, izar eta planeta eta guzti horien arteko harremanak, onartzen ditugun, barneratzen ditugun, eta ondo osaintzen eta tratatzen ditugun, ez? Ba, karo, bizitzaren jasangarritasuna esaten degunean, galdera da zein bizitza, ze klaro, gaur egun dauzkagun bizitzak ere, esan dugu ez direla berdinak, ez da berdina mendebaldean bizi den soldatapeko pertsona baten bizitza, edo Indian Inditexen denda batean, Inditexen fabrika batean lanean dagoen emakume batena, ez? Ba, bueno, erantzuna ekonomia feministak esaten duena da, eta hortikan, azkenean iristen nahi zerbaitetara, lasai, iristen nahi naiz, da, ba, bizitzea merezi duen bizitzaren jasangarritasun aldarrikatu behar degula. Hau da, ez bakarrik bizirauteko eskubidea daukagula, baizik eta zoriontsu eta kalitate minimo batekin bizitzeko eskubidea daukagula. Eta daukagula denok. Orduan, esaten duena ekonomia feministak da, ba, eskubide hori unibertsala dela, denok daukagula eskubide hori eta eskubide hori aldarrikatu behar degula, denontzako, baina baita ere eskubide horrek ez duela esan nahi denok gauza berdinak behar ditugunik. Eta hor zabaltzen da kontua, ze klaro, nola zehaztu dezakegu zer den bakoitzak behar duena bizitza duin bat izateko, ez? Hor behar batzuk daude eta desira batzuk daude eta horiek singularrak dira. Orduan, horiei erantzuteko ba, lekuan lekuko erantzunak egin beharko dira, eta askoz gehiago, ba, zentratuak daudenak, bakoitzaren ezaugarri kultural, historiko, ekonomiko eta hainbatetan. Bueno, guzti hau ikusita dela, guztia oso interesgarria eta oso polita, esango dezute, bale, baina arte zentroek zer ikusia dute guzti horekin, eskerrik asko ekonomia feminista saltzeagatik, baino, zerta etorria gaurrez. Eta, bueno, ba, esango dizudana, baina, bai, horriekin godio dana da, nik ikusi nuena izan zen, ekonomia feminista honen bitartez, ba, bizitza merezi zuen bizitza hori bermatzeko edo horren inguruko gogoeta egiteko lan egiten zutela nire interesatzen zitzaizkidan zentroiek. Nolabait, gertatu zitzaidana izan zen, ba, batean ikusi nuela, ulertu nuela, ba, niri arte ditzen ziaten elementu batzuk, naiz eta oso desberdinak izan leku batetik eta bestetikan, ba, bazeuzkala amankomuneko elementu batzuk ikusten nuela azkenean ba, ideia hauekin lotu zitezkeela. Aztertu dituan, kasu batzuetan, zentroiek zera matzaten pertsonak oso kontziente ziren, hartu zituzten erabaki horietaz, eta nahiko argi zeukaten feminismoan lan egiten zutela edo feminismoak eragindako pentsamendutik,
Beste batzuk nahiko modu intuitiboan egin zuten, beste batzuk bide bat egin zuten, eta hasi ziren modu batean lan egiten, eta gero ba, garapen oso interesgarri bat izan zuten, hori izango da kontatuko dizu edan azkeneko kasua, naiz eta zingin izango dudan behar beste sakondu. Eta bueno, oso desberdinak zirenez, ba, nik ikusi nuen, esan nuen, bueno, ba, arte praktikak edo kultur praktikak gehiago, ze batzuk hori erabiltzen dute, ideia hori erabiltzen dute, nola egin dezaket nik antolatzeko zen modutan lan egiten duten espazio hauek eta zer den eskaintzen dutenak, ez? Gero erabilgarria izateko beste espazio batzuetatik ere bai pentsatzeko, ba nola egin genezaken guk edo zer ikasi genezaken hemendikan. Orduan hiru atal banatu nituen, banan-banan joango naiz, baina orain hirua jarriko izkizuet. Lehenengoa, ba, komunaren ideia horrekin lotuta hasieratik lantzen egon nintzena da, ba, espazio, errekurtso eta dinamika komunak lehenesten dituzten lekuak eta jarduerak izan zirela, arreta deitu ziaten horiek. Gero, bigarrena izan zen, ba, sistema kapitalistak baztertzen dituen pertsona horiei ahotsa eta ikusgarritasuna ematen dieten proiektuak direla, ba, ba, bereziki zentratzen direla horretan. Eta bestalde batetik, ba, jasangarritasunaren inguruko gogoeta egiten dutenak edo jasangarritasunarekiko sentsibilitate bat daukatenak eta ba, horrekin lan egiten dutenak batzutan modu oso sakonean, beste batzutan pixka transversalki, ez? Egin dudana da gaurko puntu bakoitzeako gutxi gora bera ekarri zuet kasu bat. Baina berez, kasu guztiak ekarri ditudanak hiru puntuekin lotzen dira momentu batean edo bestean. Aukeratu ditudan guztiak ba, ikusiet ba, hiru multzo hoietan sartu daitezkela maila batean edo bestean, baina gaur pixka errazteko ez egoteko batetik bestera saltoka, ba, ingo duena izango da bakoitza batekin lotu hor tartean trampatxo bat eginez. Orduan, lehenengoarekin hasita, espazio eta errekurtso komunak dagokion honekin hasita, ba, lehenengo aurkeztu nahi dizuedan zentroa da, Kosaten deitzen den zentro bat dagoela Tokion. Eta, bueno, Kosaten da zentro autogestionatu bat oso txikia, eta dago Tokioko zonalde residenzial batean. Residenziala esan nahi dut, etxeak daudela, ez alako zonalde aberats bat, da mai hartaineko auzo bat, ez dagoena zentroan, baina hori Tokion ez du ezer esan naiz, Tokioren 180 ez dago zentroan, da hiri bat izugarri handia. Eta, bueno, jarriko, ekarri zuet bideotxo bat, segundo bat, ikusteko espazio nolakoa dan. Zeda espazio bat oso oso txikia, hori ere Tokion oso ikua den kontua da. Eta, barkatu, ai, txakatu daba. Itxoin, horrela egiten badet. Bai. Bale, bideotxoa jarriko izuet soinori gabe eta kontatuko izuet pixkat, da minutu bateko bideo bat, baina ikusteko zenaiko leku berezia da. Ai, barkatu, jasta. Bueno, ikuste duzu esartu eta lehenengo ikusten duzuna dela sukalde bat. Eta mai bat jateko. Eta gero atzeko partera pasata badaude bigela oinarrian. Ba, holako esertzeko leku batzuekin, liburutegi txiki bat, bueno, ezain txikia, bi halako bi apaldauzka eta beste gela bat. Eta gela horretatik atera daiteke patio txiki txiki batera. Hau da Kosaten, ez dago ezer gehiago. Vale, oso txikia da. Ze honekin ideia gertzen dugu. Vale, ba, Kosaten, esan, bueno, ikuste zute oso oso zentru txikia dela, berez ni bertan ikerketa egiten egon nintzanean, egon nintzen beste espazio honetan, justo nik aldegin eta hilabete batzutara hartu zuten bestea. Lehen espazio hau zegoen hirugarren solairu batean eta naiz eta beste espazio apur bat txikia, bueno, antzekoa da, baina erabaki zuten aldatzea, ba, maila basuago batean dagoelako eta gurpildun aurkiekin sartu aldelako, ba zeukatela jendea ba etorri nahi zuena eta hirugarren pisura ezintzan nahiko. Orduan, Kosatenek bueno, hartuet komunen ideia erakusteko batez ere badelako espazio bat publikoa, naiz eta autogestionatua izan eta esan dezagunez finantzak eta publikokoa,
edozeinentzako irekia dagoena eta ba, Tokion aurkitzea diren zenbat ezaugarri azaltzen dituena. Baina horietan sartu horretikean, ba, hor daukazute japonieraz dagoen izena eta hor jokutxo bat egiten dute kanjiekin. Kanjiak dira simbolotxoak, idazkera japoniarrak, idazkera txinara eta harretik hartzen du dituenak, eta dakizutenez, kanji horiek simbolo bakoitzak esan nahi bat daka. Orduan egiten dutena da, esan nahi desberdinak elkartuz, hitz bat sortzen dute. Orduan, kosaten berez, hitzak esan nahi du bide gurutzea. Eta jatorrian kanjia da hor daukazuten hori, lehenengo simboloak esan nahi du nahasketa, bigarrenak desberdintasuna eta hirugarrenak lekua. Hau da, literalki bide gurutzea japonieraz esan nahi du desberdintasuna nahasten den lekua, ba, bideak gurutzatzen diren lekua, ez? Baina japonierak ematen du joko handia, ze kanji horiek irakurtzen dira modu zehatz batean, baina kanji pila bat daude berdin irakurtzen direnak. Orduan, hauek egin zutena izan zen, kosaten izena mantendu, ze gainera jatorrizko eraikina bide gurutze batean zegoen, baina pronuntziazio berdina mantenduz, kanji pare bat aldatu zituzten, jendeak hauek begiratzerakoan, hitz bera irakurri, soinu bera irakurri, baina beste zentzu simboliko bat jasotzeko. Eta gintzutena izan zen, lehenengoa ko irakurtzen dena jatorriz nahasketaren azena, aldatu zuten publikoagatik, ko irakurtzen dena ere, desberdintasuna mantendu egin zuten, eta aldatu zuten lekua, ten ere irakurtzen den beste batengatik esan nahi duena aldaketa. Orduan, nolabait izen hori bide gurutze ahoskatzen zen arren pasazan izatera. Leku publiko bat non desberdintasun alkartzen den eta aldaketa bilatzen dugun. Eta hola, nolabait ba statement bat egin zuten, ez? Eta bueno, espazio honek daukan berezitasun bat da Tokion ez dagoela, ez Tokion, baizik eta Japonian orokorrean ez da existitzen guk espazio komuntzat hartzen duguna, espazio publikotzat barkatu. Espazio publikoaren ideia da mendebaldeko ideia bat sortzen dena gure urbanismotik abiatuta eta gure gizarte antolakuntzaren oinarrietan zehaztuta. Baina Japoniako kulturan ez dago plaza bat, ez dago leku bat non jendea elkartzen den eta erabakiak elkarrekin hartzen dituen, eta antolakuntza soziala beste talde mota batzuetan egiten da. Orduan, Japonian nahiko zaila da aurkitzea leku bat irekia eta publikoa dena, non familia desberdineko, talde desberdineko jendea elkartu daitekeen. Eta kosaten pentsatu zen, horrela, pentsatu zen leku bat, non adin desberdinetako, kultura desberdinetako eta klase sozial desberdinetako jendea elkartu daitekeen. Eta zentzu horretan, badakit gezurra dirudiela, baina oso leku berezia da Tokion, ez daude halako leku asko. Zentzu horretan da espazio komun bat, delako espazio bat, nahiko desberdinak diren pertsonak elkartzen dituenak. Baina gainera espazio komuntzat hartzen dut, espazio komun bezala funtzionatzen duelako, errekurtso komun bezala. Hau da, parte hartzera gonbidatuta zaude, baina parte hartzen baldin badezu, espazioaren erresponsabilidadea ardurazuk ere zure gain hartu behar dezu. Errekurtso komunen ideian oinarrituta. Osea, zu erabiltzailea zea, baina erabiltzaile izateak ere bai bete behar batzuk ekartzen dizkizu, beste komunitateko pertsona guztiek ere bai zure egoera berdinean erabili ahal izateko espazio hori. Orduan da espazio bat dauzkana programatzen du asteburutan, ze autogestionatua denez, baz daukate aukera asko beste zertako, baina gero jendea astean zehar jun daiteke, adibidez, ba, ni juten nintzen liburutegia kontsultatzera, klabe batekin sartzen zen, klabea ematen zizuten, eta ba, erabilitzen ezaken ez leku hori ba, ikerketa leku bezala, ez nire kasuan. Eta beste errekurtso komunizatearen ezaugarri bat zen programazioa egiten zala parte hartzen zuten pertsona guztien artean. Espazioa bultzatu zuen 4-5 pertsonako talde batek eta proposatu zituen ekimen batzuk eta bietako batzuk mantentzen dira gaur egunera arte. Baina gero parte hartzen duen jendea joaten da eta esaten du, niri gustatuko litzaidake adibidez batzuk esan zuten, ez? Ba, zineforum bat egitea, zineari buruz gehiago jakitea eta jenderekin hitz egin alizatea zineari buruz. Ba, esatu dute, bale, zinek hartuko du horren ardura, norbaitek ardura hartzen du, eta antolatzen dute zineforum bat. Batzuetan badaude artistekin lotutako gauzak, adibidez performance kurtso badaukate, baina beste batzuetan badaude ere kulturarekin orokorrean lotutako balako ekimenak, eta hoien artean ekarri dizuet bat,
dela Bittersweet Taste of History deitzen den, historiaren zapore gazigozoa deitzen den ekimen bat egiten dutena hilabetean behin, eta hemen egiten dutena da, ba, janariaren inguruan bildu historia kolonialari buruz hitz egiteko. Orduan, gonbidatzen dute pertsona bat, edo nongoa, bere lurraldeko, edo, bueno, edo berak nahi duena autekatzatzeko, baina normalian izaten da zure lurraldeko janari baten errezeta konpartitzeko, janaria egiten da bertan, da lau bost orduko saio bat, orduan juten zara erosten duzu janaria, bueno, beraiei esaten duzu zer nahi duzun, eroste dituzte ingredienteak, ikusten zute hau Japonian oso normala da, sukaldetxo bat jartzen dute, sukaldetxo eramangarri bat, eta zaude itziten zauden bitartean janaria egiten. Eta orduan, ba, jendeak kontatzen du, ba, plater horren historia koloniala. Edo historia koloniala, edo kapitalismoari kritika egiten dion historia, edo adibidez niego nintzanetan, egon nintzen batean non Koreako emakume batek, gaina geografa zena eta zegoena gentrifikazioaren inguruko ikerketa bat egiten kontatzen zuen nola desagertzen ari zen kaleko janaria Koreako hirietan auzoen gentrifikazioa zela eta. Normalean, badakizute Asian oso normala dela, kalean saltzen den janaria jende askok sukaldea zakaetxean, erosten du eta jaten du bidetikan edo etxean, eta orduan langileen auzoak botatzen zituzten heinean, debekatzen zuten kalean saltzea eta horrela jende horrek etzeuken errekotxurik janaria aurkitzeko eta beste leku batzuetara mugitzen bukatzen zuen. Eta orduan kontatzen zuen, egiten genuen horietako janari bat, gero jaten genuen denok eta kontatzen zuen. Tanik gonbidatu ninduten, tanik marmitakoari buruz hitz egin nuen, marmitako egin genuen, eta hitz egiten egon ginen, ba, patatak zelako garrantzia daukan gure elikaduran kontuan izan da dela Ameriketatik etorritako produktu bat, ez? Eta ez dela jatorrian gure lurraldetan ekoizten zen produktu bat, baina gaur egun Europa osoan oinarrizko elikagaia da. Eta Irlandan adibidez badakigu, mamantzala alako gosete izugarria patataren desagerpenarengatik momentu zehatz batean, naiz eta aurretik ama beste jaki batzuk izango zituzten. Eta horrek ze historia kolonial kontatzen digu ba Europa eta Amerikaren harremanaren artekoa. Eta ingen un marmitakoa eta jan genuen. Orduan, da oso egoera konbibiala, jendearekin zaude hitz egiten duzu, jendea hurbiltzen da, galdetzen dizu nongoa zaren, nola da historia hau, ez dakiz, baina aldi berean da ba historia kolonialari buruz hitz egiten duen ekimen bat, ez? Orduan ba holako ekimen oso interesgarria kulturalak, ezeazki artistikoak behar badaz hemen artistarik etzegoen sartuta, batzutan artista joeten ziren janaria egitera, baina etzan proiektu artistiko bat. Bueno, jarraituko dut urrengo puntuarekin, zeia, uste, luzatzen nahi naizela, eta urrengo hartu dut tabakalerako bat, eta ez da pelota egitearen, baizik eta, ba, bueno, ba, haudelako gainera Euskal Herrian momentu honetan ikertu dudan proiektu bakarra. Eta da, tabakalerako bitartekaritza proiektuak egindako, bueno, bi proiektu hautatu ditut, bitartekaritza taldeak, eta esan behar dut, askotan interesgarriagoak izan direla niretzako bitartekaritzatik egiten diren proiektuak bizitza mantentzearen ideiaren inguruan komisariotza saietik egiten direnak baino. Iruditzen zait komisariotza saietik eta hemen badakit harriak ari naizela botatzen nire teiatuaren kontra, baino komisariotzatik esan dezagun erakusketen eraikuntzatik teoriatik asko lantzen direla kontu hauek, baina ez direla praktikan jartzen. Oso zaila dela erakusketa prozesu batean olakoak praktikan jartzea. Eta ezakitzen bateraino diren hain eraginkorrak eta aldiz, bitartekaritza taldetatik ba, proiektu oso interesgarriak egin dira, edo hezkuntzatik abiatuta, adibidez, Mexikon aztertu nuen kasuan, bada unibertsitatetik gartzela batean egiten duten proiektu bat. Ez da inolako arte zentrurik tartean, naiz eta artistekin lan egiten duten. Kasu honetan ikusgarritasunari buruz hitz egin nahi dizuet, eta bueno, ba, ikusgarritasuna badakigu, pasako naiz urrengora, ba, pixkat harinago juteko, ba, hau da, gogoeta bat, ekarriet, Zita Upegi Felanena dela, bueno, arte historialari bat, eta bueno, beti lagundu izan dit, Zita honetatik abiatu nintzen, atal honi buruz pentsatzeko, ja, orain dela denbora bat. Eta honek esaten duena da, ba, ikusgarritasuna irterarik gabeko kalea da. Zaingoa eta legea deitzen ditu, boyeurismoa, fetitxismoa, jabetza kolonialista eta imperialistaren gozea eragiten ditu. Eta aldi berean, erakarpen politikoa badu. Lerro bat markoa dezake praktika, norbait ikusia eta irakurria izatea, eta teoria baten artean. Hau da, ikusia bazara, zailagoa da haientzat ez ikusiaren egitea, edo zigorkanon bat eraikitzea. Eta esaten du, bi estrategiak izan daitezke eraginkorrak. Hau da, momentu batzuetan politikoki oso importantea da ikusgarriak izatea, eta uste feministak ondo dakigula hori, eta horregaitik egin dugu bide bat kaleak hartzeko,
baina beste alde batek kaleak eta beste goz asko, ez? Baina hor ikusgarria egoteko, presente egoteko. Baina beste alde batetik badakigu, boteraren aurrean aurkezten zarenean, botereak zure irudia daukanean, aukera gehiago dauzkala zu regulatzeko. Orduan, bi alde horiek agertu daitezke irudiaren sorkuntzaren inguruan. Eta hori, claro, artetik eta kulturatik ba, oso presente izan behar dugun kontu bat da, irudia dela gure tresna, baina baitare izan daitekela gure kontra datorren tresna batez. Eta hor, ba, bueno, landu dudana da, espazio hauek nola lantzen duten ikusgarritasuna kapitalismoaren sistemaren barnean, edo gure sistema sozialaren barnean, ikusgarritasunik ez daukaten taldeekin. Eta zer nolako estrategiak landu dituen. Tabakalerako bi kasu hauek horretarako oso proposak dira. Lehenengoa izango da kearen artxibogileak, eta da proiektu bat egintzana tabakalerako fabrikako langileak ziren emakumeekin. Aurretik beste proiektu bat egin zuten beraiekin, eta proiektu horrek ba, bere emaitza pozgarriak atera zituen arren, bai emakume talde hau, zegoela lanean ba, bitartekaritza taldearekin, ba, sentitzen zen nolabait beraien buruaren irudia etzala beraiek eman nahi izango luketena. Osea, beraiek aukeratu behar bazuten, bere burua nola irudikatu etzala izango proiektu horretan agertu zena, ez? Etzegoela gaizki, baina atzela beraiena. Eta orduan, ba, hasi ziren izketan, tabakalerako langile berriak, hau da, kulturzentroarenak eta langile zaharrak, fabrikarenak hitz egiteko, zein zen ba, nola izango litzatekeen eman nahi zuten irudi hori. Eta hor, erabaki zuten, ba, artxibo bat egingo zutela beraien memoriakin. Elkarketa horiekin hasi ziren emakume hauek ekartzen argazkiak, ekartzen rekorteak, ekartzen objektuak zeuzkatzenak beraien etxean, gordeta, beraien lan garaiko denboretatik, ez? Eta horiekin erabaki zuten, ba, egitea, artxibategi bat publiko egingo zutena, ba, beraien memoriaren irudi propio bat emateko. Eta oso adierazgarria iruditzen zait, irudi, proiektu honen irudiak bilatzen ari nintzala, ez nituela aurkitzen instalazioaren irudiak eta askoz gehiago aurkitzen dituela taldearen irudiak, ez? Eta horrek ere bai erakusten diguna da proiektuaren bitartez, bueno, ja aurretikan sortu da, baina indartu zala beraien talde identitatearen errepresentazio bat. Eta hori izan zala ba, proiektuak eman zuen emaitza oso importante bat, ez? Eta, bueno, irudiren batek hartzeko, hau egontzan, ez dakit nola ditzen den gela, baina hor beko atetik sartuta eskubitara dagoen lehenengo gela hori dela ba, pixkate jatorrizko itxura gordetzen duen gela bat, eta instalazioa egiteko, ba, Sahatxa Jauregi artistarekin lan egin zuten, baina beti ere emakumeak, parte hartzen zuten emakume talde horrek, erabakiak hartuta ba, zer eta nola erakutsi nahi zuen, ez? Osa, Sahatxaren laguntza erabiltzen batez ere, ba, horri forma emoteko, horri forman laguntzen emateko. Instalazio xume simple bat zen, baina oso unkigarria eta oso hurbilekoa. Eta hortan ikusten ziren, ba, irudi batzuk ez direla ziurrenik emakume langileekin lotzen ditugunak beti, ez? Ba, agertzen ziren adibidez, nik ere bai aukerak eta pixkat bideratu egin dute, baina bueno, agertzen ziren beraiek festetan ondo pasatzen lanean, izkutatzen komunetan erretzeko, debekatua zagoelako, orduan, ba, bueno, olako beste bizitza mota hori, beste irudi bat, nik kontra irudi deitu izan dudana olako ikerketetan modu teknikoago batean, dela, ba, normalean beraien irudi publikoari, publikoarekin lotzen degunari aurre egiten dion beste irudi bat, beraiek erabakitako irudi bat, ez? Beraiek transmititu nahi zutena. Eta hemen dauzkagu, ba, beraiek aukeratzen irudi horiek, beraiek izan ziren, ba, nolabait irudi hori sortu zutenak eta erabaki zutenak nola nahi zuten irudi hori izatea, ba, artista batekin eta mediatzaile batzuekin, ba, pixkat lagundu ahal izan zietenak, baina bidea irekitzeko beste erik ez. Eta aldiz, beste proiektua, tabakaleran egindako beste proiektua honetan, ba, argazki bakar bat ekarri dut dela hau, eta hemen erabiltu dizuten estrategia desberdina da, eta estrategia bat oso interesgarria, eta nik deitu izan diot zehar argiko estrategia. Zergatik, bada, talde bat, bueno, proiektu hau hasi zen, nerabeekin, ba, nerabe asko etortzen ziren tabakalerara espazioaren erabilera desberdinak egitera, eta hor mediazio taldeak erabaki zuen beraien gana hurbiltzea eta proiektu batzuk proposatzea. Proiektu, bueno, hasieran egon ziren hainbat pardeide, baina gero hainbat pertsonak alde egin zuten, gazte askok, eta geratu zen talde finko bat zen
orokorrean eta pixkat orokortzen ari naiz, mutil gazte etorkin magrebiarrena. Bazeuden batzuk ez ziren perfil horretakoak, baina hori izan talderik handiena esan dezagun. Zuan, talde horrekin lan batzuk egiten hasi ziren, eta hasi ziren arte praktikak erabiltzen eta kultur praktikak erabiltzen, ba, beste, beraientzako funtsezkoak ziren beste gai batzuei buruz hitz egiteko. Hiru urteko lanketa daramateia talde honekin, lehenengo urtean bideoklip bat egin zuten, musikatik hurbildu ziren gai horietara, abesti bat sortu zuten eta bideoklip bat egin zuten. Bigarren urtean antzerki bat egin zuten, oprimituen antzerkiaren ideiatek abiatuta. Baina orain beste momentu batean daude, ze gauza bat ikusi zutena bide horretatik da, pertsona hauek beraien irudiaren publikotasunaren aurrean oso zaurgarriak direla. Askotan direla pertsonak, ba, legez kanpo daudenak gure lurraldetan, eta beraien irudia publiko egitea, beraien zakot oso arriskutsua izan daitekela. Batez ere, beraiek kontrolatzen ez baldin badute. Eta publiko egiten duzu momentuan, ba, ez duzu kontrolatzen irudi hori. Orduan, bide horretan ikusi zuten, ba, egin behar zutela beraiekin lan, beraiei presentzia bat emateko, ahots bat emateko, baina irudiaren beste lanketa batekin. Eta horregatik ekarri dizuet, irudi hau non etzaie ikusten, baina baita ere, orain egiten ari diren, barkatu atzera egitea, egiten ari diren proiektua, hau dela, bueno, proiektua arrotu hileak deitzen da, barkatu ez dut esan, hau pasatu detelako, baina orain adibidez serigrafiarekin ari dira lanean. Orduan, berriz ere beraiek sortzen dituzte serigrafiaren bitartez, lantzen dituzte irudiak, sortzen dituzte gainera, produktuak edo, bueno, elementuak beraiek ere ba, saldu ditzaketenak, non beraien burua identifikatua ikusi ezaketen, irudia beraiek lantzen duten, baina irudia ez da beraiena. Eta ez dira beraiek irudi horren zentroan jartzen ari direnak. Eta horri, ba, nik deitu izan diot, zeharrargiko estrategia delako modu bat, ba, jendea erakusteko, baina esposatu gabe. Botereari esposatu gabe eta boterearen indarraren pean utzi gabe. Eta, bueno, pixkat trampatxori eginez, kosatenera itzuliko naiz bakarrik puntatxo bat esateko, ba, esateko kosatenek baire baduela alako proiektu bat, dela ere bai etorkinekin lotutako proiektu bat, eta etorkinek sortutako proiektu bat, baina, bueno, artista etorkin batek sortutako proiektu bat. Hor, irudiaren erdian daukazuten betaurreko duen gizon hori, hori da John Paires izeneko artista filipindarra, artista politiko aktivista bat, ba, Filipinatik alde egin behar izan zuena, eta Japoniara emigratu zuen, eta Japonian ofizialki bada langile eskualifikatu bat, supermerkatu batean lan egiten du, baina, bueno, artista da bera. Eta kosatenen taldean sartu zen, proposatu zuen, bueno, kosatenen taldeko partaide da, antolakuntzan lan egiten du, baina horretaz gain proiektu propio bat proposatu zuen dela Radio Kosaten. Eta gaur gainera gero konsonikoak egongo direla irratiarekin, ba, berak egiten duena da aldarrikatu irratia modu bat bezala, etorkinei ahotsa emoteko, beraien irudia esposatu gabe. Orduan, Radio Kosatenek emititzen du hilabetean behin, Kosaten espaziotik nahi duena joan daitek eta parte hartu, baina irudia bakarrik transmititu daiteke internetetik, baina bakarrik egiten dute jendeak nahi baldin badu. Batzuetan, dagoen jendeak nahiago du presentzialki agertu bere irudiarekin, eta orduan da irrati saio bat bideoan ere ikusi daitekena, baina askotan irrati saio hutsa da non ahotsa badagoen, baina irudia saiesten den ba, pertsona horiek babesteko. Eta jazkeneko kasura jungo naiz, eta saiatuko naiz pixkat azkar joaten, ze bestela larri biliko naiz denboraz, baina bueno, azkeneko kasua da jasangarritasun anitzekin lotzen dena, jasangarritasunaren ideia zabal batekin. Eta bueno, bideotxo bat daukat espazio honena, baina nahi baizute ikusi, ez dut jarriko orain ez luzatzeko, baina YouTube-en zentroaren izena jarri eta aurkituko duzu informazioa. Barkatu, informazio asko. Armstrong House deitzen da lekua, da hemen ikusten dezuten espazio ez oso handi, baina oso dotore bat, Limericken dago Irlandan, eta zentro honetan oso oso interesgarria da garapena. Eta pena batez, ba, pixkat larri nahiela denboraz, zazin izango dudala guzti-guztia kontatu, baina esan dezagun, hasi zala arte erakusketa espazio nahiko tradizional bezala, autogestionatua zen, artistek eramaten zuten, bueno, komisario bat zeukan, Mary Conlon izan zala espazioa sortu zuena, eta batez ere egiten zituzten erakusketak, artistekin lan egiten zuten, eta bueno, ekoizpenak egiten zituzten diru laguntza publikoak eskatuz. Baina ikusi zuten, denbora gutxira, ba, egoera hori beraien etzala jasangarria zentzu askotan. Etzan jasangarria ze hiriko
hiperprogramatzen zuten, jende gehiegi etortzen, osea, eskaintza gehiegi zegoen Limerikera, eta orduan egiten zuten azan, bere publiko izan zitenken jende bat ez zuten erakartzen, ez zuten jarraikortasuna lantzeko aukerarik, Limeriken gauza gehiegi zeudelako eta beraiek gehiegi egiten ari zirelako hortaz, baina batez ere etzan jasangarria ekonomikoki, ze denbora guztian diru laguntzetaz pendiente ibiltzen ziren, etzen jasangarria intelektualki, etzielako denborarik ematen proiektuetan luze lan egiteko, dena egin behar zuten azkar-azkar, eta etzan jasangarria pertsonalki, zelan egiten zuten pertsona gehienak, edo etzeuden ordainduta voluntarioak ziren, edo ordainduta zeuden jardunaldi erdian lan egiteko, eta bukatzen zuten jardunaldi osoa lan egiten proiektuak aurrera ateralizateko, eta orduan erabaki zuten jasangarritasun plana deitu zutena martxan jartzea eta buelta ematea erabat. Orduan, lehenengo gauza izan zuten. Bueno, a ber, Limeriken daude ezakizen bat kultur festival, daude ezakizen bat kultur elkarte. Guk daukagu espazio bat ezin deguna beti bete, guazen beraiekin etzegetea eta galdetuko diogu ea espazioa behar duten. Orduan, guk programatuko dugu, aste azkenetan egingo dugu irakurketa bazkari bat, egiten dute aste azkenetan, eta ostiral arratsaldetan bi astetan behin egingo dugu zerbait. Reserbatuko dugu guretzako, nahi badugu egiten dugu, taz badugu ez. Eta beste denbora guztia, eta gero erakusketak egingo ditugu bi edo hiru urtean. Beste denbora guztian, hitz egingo dugu festivalekin, eta zinema festivalak egin dezala hemen beraren maiengurua. Hauek dira Afrikako perkusioko klaseak ematen duen elkarte bat, egin ditzala hemen bere klaseak normalean egoten diren leku txikian izan beharrean. Eta horrela, elkarlan bat zehaztu zuten, ba, hogei festival eta talde desberdinekin. Horrela, beraiek ez daukate guztia betetzeko beharra, asko zanitzagoa da programa, eta beraiek aukera ematen die beraien programa propioetan sakonago lantzeko. Beste gauza bat hasi ziren oso kontziente izaten izan zen jasangarritasun ekologikoa. Kontuderatu ziren, ba, arte sistema, sentitzut esatea, ez dela bate jasangarria ekologikoki. Zentzu askotan, bueno, gizartea ez da jasangarria ekologikoki, ez, baina arte sistemak badauzka bere erantzunkizunak hortan. Baina, bueno, hau da kasu oso zehatza, Limerik da ibai baten inguruan egindako hiri bat, eta konturatu ziren, ba, ibai horri begiratu gabe edo ibai horren historia eta izaera kontuan izan gabe, bizi zen hiria dela. Artista bat gonbidatu zuten horren inguruko proiektu bat egiteko, Mark Dion izan zana, erakusketa hori zuen, eta erakusketa hori egiteko kontaktatu zuten, bueno, gizon honekin, dela Pat Lihi izeneko gizon bat bere lan guztia egin duena ibaiaren inguruan, ibaiaren ondoan bizi da izan da, garraioa ibaian egin duen pertsona bat 50 urtez. Eta orduan, bera izan zen ibaiaren sekretuak eta kontatu ziena, eta erabaki zuten hortik aurrera deskubrimendu bat izan zela hori, eta integratuko zutela beraien programan, batekin bidai bat egitea Limerikera lanera zetorren edozin pertsonekin. Ze Limerik ulertzeko beharrezkoa zen ibai ulertzea. Orduan, ara joaten zaretenean Austin Houseekin lan egitera, joango zarete batekin bidai bat egitera kontatuko dizue ibaiaren historia guztia eta nola eragin duen Limerikin bizitzan. Eta horrekin lotuta, erabaki zuten martxan jartzea uste dela 4 urteko ikerketa proiektu bat ura eta hiriaren arteko loturarekin. Eta 4 urte horietan, beste Europako hiruzpalau zentroekin, ikerketa guztia izango da ura eta hiriaren harremanaren artekoa. Orduan, ba, bueno, egin dituzten bat erakusketa, ez naiz geldituko. Eta jasangarritasun profesional eta intelektualari dagokionean, eta odia lasaizte azken puntua da, adibidez egin dutena izan da, da superinteresgarria, erresidentziaren eskema aldatu dute. Orain erresidentziak eskaintzen dituzte Limerikeko artistentzat eta 3 urteko erresidentziak dira. Hau da, erresidentziak ez dira kanpora joateko 2 aste iritsi zerbait egin itzuli. Baizik eta bertako arte eta kultur sarean sartzeko eta hori sakonean alik eta gehien ulertu eta aztertu alizateko. Laguntzen diete artistei proiektuak prestatzen, ikerketarako baliabideak bilatzen, gonbidatzen dituzte beraien proiektuetara, tutoretzak egiten dizkiote etortzen diren komisario eta beste artistekin, baina da 3 arteko lan harreman bat. Gertatzen dena jasangarritasun profesional eta intelektual horrekin da, ba bueno, ondo dakizuen bezala artean lan egiten duzuenok, teorian oso polita dela, baina suposatzen duela gehienetan jendeak bere orduetatik kanpo bere bizitza pertsonalean eta implikazio emozional oso handiarekin lan egin behar duela sistema guztia mantentzeko. Orduan, hau da beraien urrengo erronka, utziko dudana hor zintzilik, ba, luzatzen nahi naizelako, baina iruditzen zaidana, bueno, orain ondorioetan laburbilduko dizudana.
Orduan, zein da azken mezua? Ba, utopia posible dela arte zentroetan, aldela beste modu batean lan egin, aldirela gauzak berpentsatu eta naturalizatuta dauzkagun dinamikak beste modu batera egin. Nola? Ba, izan behar gara testu inguruaz kontziente, ezagutu behar dugu ondo, eta eragilekin harreman iraunkorrak izan behar ditugu. Eta beraien lana errespetatu eta ez erabili bakarrik gure zentroetan modu puntual batean sartzeko. Eta entzuteko prestegon. Apurtu behar ditugu zentro periferia logikak, ideia zentralak. Igual ez da hain importantea bienaletara gure artistak bidaltzea edo gu bienaleta jutea bertan beste munduko lekuetako zentroekin harremana egitea, baizik eta lan egitea modu iraunkor batean beti instituzio berdinekin ba, amankomuneko harremanak dauzkagulako eta antzeko gauzak lantzen ditugulako. Programa itxi bat ez da beti programa eraginkor bat. Hau, nik uste arte zentroen gaitz oso handia dela, pentsatzen dutela programa gero eta gehiago kontrolatu linea markatuagoa daukatela, torrek aberastasuna ematen diela, baina nire ustez kontrakoa da. Programa irekiagoek aukera daukate ahots gehiago entzuteko. Beste bat da, ezagutzen hitza kontuak hartzea funtsezkoa dela, honetan ez naiz asko sartu, baina ikusi ez dut adibidez kosatenen ba, lantzen diren gauza asko ez datoz artetik, baina artean, kulturan parte izan daitezke, eta horrela ulertu behar ditugu. Bizitzari lekua egin behar zaio, honetan ere ez naiz asko sartu, baina kosatenen adibidez oso argia da, eta Onston Hausen zen ere, eta bueno, iruretan, adin eta gaitasun desberdineko jendea egon behar da, baina ez talde banatuetan beti. Ez da jubilatuentzako ordua edo umeentzako ordua, baizik eta bueno, ba, zer egin dezakegu denok elkarrekin. Ikusgarritasunaren indarraz jabetu behar gara, eta hau zabaltzen lagundu behar dugu ikusgarritasuna ez daukatenei, baina kudeatzen ere horrek arrisku batzuk dakarrelako. Eta munduko biztanle garela gogoratu behar dugu, eta narutura gure etxeak idea eta bizilaguna dela ez dugu aztu behar. Eta uste dut ez, askotan ez ditugula galderak egin nahi arte sistemaren jasangarritasun ekologikoari buruz eta egin beharko genituzke. Eta barne dinamiken kritika funtsezkoa da. Instituzio gehienek badaukate diskurtso bat feminismotik hartu azkeneko urteetan, zaintza, lankidetza eta bar, baina gero praktikan, beraien langileen artean, ez da aplikatzen, ze oso kapitalizatua dago artearen sistema lan egiteko modua, eta egia da horri aurre egitea oso zaila dela. Baina egiten ez baldin badugu, ba, hitz oso politak erabiliko ditugu, baina ez dugu benetan praktikan jarriko esaten dugun hori. Orduan, horrekin eskerrik asko barkatu apurtxo bat justu dazko gaur minututxo galderetako, baina ikusten zuten ez asko neukan zuei kontatzeko, zuekin partekatzeko, eta espero dut interesgarria izatea. Eskerrik asko. Mila esker aizea, orain bost minutu dazkagu galdera. Ja, norbaitek galderan bat egin nahi du. Bakizue, euskeraz edo gazteleraz egin dezakezuela galdera. Norbaitek. Oso argia izan omen naiz. Bai, aizak esaten du oso... Oso argia izan omen naiz. Edo oso azkarritzen dut. Bai. Egingo izunik bat. Bai, noski. Ez, eskerrik asko haizea, eta igual azken puntuan atera duzu gaia, eta igual bai nik daukadan, bueno, nik beti buruan daukadan galdera, eta zuri botan nahi dizudana bueltan, ez? Batzutan, ez, iruditzen zait, justu arte instituzioan goazela, como amar urte atzerago beste, ezakit, herri mugimendu edo beste instituzio batzuekin konparatuta, ez? Eta iruditzen zait, zaintza edo aniztasuna edo feminismoa bezalako gaiak, fin, justamente jo egiten direla instituzioaren logika kapitalista, kolonial, klasistarekin, ez? Orduan, hor bizi dugun paradosa handia da, eta badakite, zuk ere horri buruz hitz egin duzula, eta horri buruz nahi zuen galdetu, zeusnarketa
bideratu behar ditugu zentzu hortan, porque batzutan ez, horrelako proiektuek, ba bueno, mesede egiten diote edo buelta eman zaizkie eta instrumentalizatuak izan daitezke, ez? Aurpegi zuritze edo, en fin, naizari nire buruaren kontra harriak botatzen, igual bai. Baina, zakit, horrek eragiten didanez ezin egon eta ausnarketa normalean, ez? Horren inguruan ze, zer? Bai, ba, asko posten naiz galdera hau egin didazurako, dela normalean esaten dena galderari zer erantzun ezakizunean. ez, bueno, egia da oso galdera zaila dela, ez azkenean arte sistema ez da gauza bat zure edo nire esku dagoena, baizik eta asko zere sistema globalagoa da eta indartsuagoa da, eta esan dudan bezala, ez dugu onartu nahi, baina oso kapitalizatua dago. Osea, logika neokapitalista oso argiak ditu, prekariotasunean oinarritzen da, arte merkatutik oso dependiente da, nahiz eta ez pentsatu nahi dugun, ez? Ba, bueno, beste, eta batez ere, diru laguntzetatik, eta beste, osea, oso dependiente da azkenean. Orduan oso zaila da. Nik egia esaten badizut, gainera, azken boladan, hori da, puntu hori da, negatiboen nahuena, zen ikusten nuen koronavirusarekin, ez dizkiot pandemia bati alde honak atera naiz, iruditzen zait hori ba, optimismo harik eta errazegia dela, baina bai egia dela, ba, asko aldatu dela instituzioek jendearekin daugaten harremana, ba, harreman guztiak aldatu direlako, ez? Eta nik pentsatzen nuen hor birpentsatze bat egongo zala. Ba, dibidez, zertarako programatzen dugu horren beste jendeak ezin baldin badu zentroetara etorri. Ba, behartuko gintuela gelditzera. Zen ikuste dut egin behar dena dela gelditu. Eta izan behar da boterea taldean gelditzeko eta esateko, bueno, ba, behar dugu igual hiru hilabete ezer ez egiten, ezer ez programatzen guk pentsatzeko nola lan egin nahi dugun. Ze horretako ere bai denbora behar dugu, ez? Eta nik uste dut hori arte sistemako langileetatik etorri behar dela momentu honetan, ze beste leku batetik ez da etorriko. Baina arte langileen artean ez dago antolakuntzarik. Ez dago, osea, badago, kuriosoa da, ze da gremio bat, gara gremio bat, oso gremio sentitzen garenak, baina gero protestatzeko, ez daukagunak horren besteko antolatzeko ohiturarik. Bueno, nik uste dut hor behar dena dela eten bat. Eta behar da eten antolatu bat, eta esan, bueno, garai batez, jarraituko dugu, planeatu ez, egongo dira erakusketak, egon daitezke sei hilabete, hiru hilabete egon beharrean, egongo dira gauzak, baina geldituko gara eta pentsatuko dugu, nola egin nahi dugun lan, eta hasiko gara egingo dugu reboot bat bezala, ez? Ba, akit esaten nahi nahi zen hori bai dela utopia bat, baina benetan ikusten dudala, gero eta azeleratuagoa gaudela beste sisteman, eta pandemiarekin ez dut ikusten inolako desazeleraziorik, eta horrek asko larritzen nau. Ze, esan nahi du, ari garela funtzionatzen mundutik aparte. Osea, gu gura zelebrazioakin jarraitzen dugu, pentsatu gabea, behar zin dagoen beste aldean askotan, ez? Ez dut esaten den-den-denekora egiten ari direnek, baina dinamika orokorra iruditzen zait. Nik uste dut etena eta antolaketa funtsezkoak direla. Baina antolaketa arte langileetatik etorri behar da. Ez dela, ez akin dondik gane etorriko den, desde dugu instituzioetatik ez da etorriko. Esker, ba, nik uste galdera, bueno, galdera txiki bat jamatzeko, oso txiki bat zelako, baina, bueno, behin baino gehiagotan hitz egin deguna, ez, instituzioen egiturak, ez, nola eragin edo nola mugitu, hoiek, ba, aldarrikapen guzti hauek barneratzeko ezinbestekoa dela egituretara iristea, ez, eta nola iritsi egituretara. Programazio aldetik, esan dezu antolakuntzan aldetik, laginen aldetik, edo publikoaren antolakuntza edo eskariek nola eraginko lukete egitura beraieko lamugitzia edo aldatzea. Bai, kultur politika orokorrei buruz ez dut hitz egin, orain gehiago zentratzen ari naiz erantzun honetako Euskal Herrirako, baina nik uste dut Euskal Herrian benetan behar deguna dela gogoeta bat egin azken 30 urteko gehi 30 urteko kultur politiken inguruan. Uste dut antolakuntza oso importantea dela eta esango dut beste esparru, kulturako beste esparru batzuetan ikusten dudala argiago arte esparruan baino eta uste dut hor arte esparruan ba, hurbildu beharko ginakela beste kulturera gileetara. Eta hori, etena eskatu, baina baita ere kulturpolitiketan esku hartzeko, hori aspaldi eskatzen dela, eh? Baina igual badela momentua, bueno, ba, benetako pausu bat egiten,
egiteko antolaketa orokorrago bat egiteko eta eskakizun batzuk egiteko instituzioetara. Ze kulturpolitiken inguruko kritikak etengabekoak izan dira azkeneko urteetan eta ezentzutea ere bai etengabea izan da, ez? Orduan, errepikatzen naiz pixka, baina uste dut artearen kasuan eta arte zentruen kasuan artearen langileak izango lirateke etena egin beharko luketenak, baina uste dut bestalde batetik momentu hau dela kultur eragile guztiak elkartzeko momentua eta igual gelditzeko. Gertatzen dena da, hain prekarioa den sistema denez, karo nik hau esaten den nire unibertsitateko irakaslearen egonkortasunetik. Niretzako oso erresa da esatea eten bat egin behar dugula, ez? Baina, bueno, igual, behintzat hasi behar gara pentsatzen nola egin daiteke eten hori, eta planto hori, eta egileen, eta agenteen, eta ekoizleen ahotsa entzun dadila. Nik uste dut, gainera orain ikusi dela turismoan oinarritako kultursistema hau, erabat, hauskorra dela, ez dagoela bat ere bideratuta gure gizartea garatzera, osea, ez du bat ere bermatzen kultura guretzako, eta gure behar eta desiretarako egiten denik, baizik eta produkzio ekonomiko turistiko bateako, gaina ikusi duguna hori, ba ez dana, ez dela iraunkorra, ez? Eta orain bapatean, orain ja pixka despotrikatzen hasita, bapatean turismora zuzendu diren ostalaritza kateak eta esaten dute erreskatatu behar zaiela, ostalaritzaren errespetu osoa ostalaritza txikiari, baina ulertzen diazute, ba bueno, ba Starbucks bat salbatu behar dugu, Starbucks horrek gure herriko tabernak eta dendak itxi dituenean, ba hori igual ez dugu salbatu behar, ez? Eta horra hasi dira, ba, bueno, ikusi da horrezagoela jasangarritasun bat eta beste modelo bat behar dugula. Horregaitik nik uste dut orain dela momentua gelditzeko eta eskatzeko, ze da momentua aukera ematen diguna paradigma aldaketa bat egiteko. Baina benetan paradigma aldaketa bat egin behar da. Utopia bat da, baina bueno, haizu. Non batetik hasi beharko gea. Galdera txoba dago hemen, hemen. Eta kindu taude. Hemen. Vale. Igual, argitan. Bai, hola. Kaixo, nere galdera da, ea zergatik usten zuntzuk ezkarela ados jartzen kultura eta artean lan egiten dugunak eta zergatik ezkeren antolatzen ez dugun ez dakit sindikatu bat, porque prekariak era, bai. Oso prekariak. Eta gutako askok ez dugu jasango krisi hau, eta joan beharko dugu beste sektore batzutara. Eta bagenekien unibertsitatean ze sektoretan sartzen ginen, bagenekien zaila izango zela, bagenek guzti hori. Eta gutako gehiengoa emakumea gara gainera. No lezke antolatzen? Ke está pasando? Ba bai, nik uste etori egin beharreko galdera bat dela. Nik erantzun bortitza botako izu eta aprobetxatuta, ba ez naizela sistema horretako dependente. Ba nik uste dut arte langile gehienei gertatzen zaiena dela daudela zentsuratuta, badakitelako sistemaren kontra hitz egiten baldin badute, ez dutela lanik aurkituko hurrengoetan. Eta orduan egiten den arte sisteman eta hemendik ja ez naiz taba diazute berriz ere eta bakalean sartzen utziko, baino zer egiten da? Ba erretorikaren bitartez edo gai teorikoen bitartez reibindikazio batzuk egin, gero gure lanpostuetarako ez garenak defenditzeko kapaz. Eta hori da, dependentzia batean bizi garelako, bueno, ni ez, osea, esan dut, arte langileak orokorrean, eta badakite, osea, instituzioetatik eta sistema, ez bakarrik instituzioak, sistema orokorretik dependiente bizitzeak egiten du pantolakuntza benetan izan behar izatea bortitza eta benetan handia, zekaro, batzuk bakarrik altxatzen baldin badira, sistemak egingo duena izango da, horiek kanporatu eta beste batzuekin aurrera ekin. Horregaitik nik uste dut orain dela momentua, osea hemen ari naiz errebultara deitzen, baina eske benetan ez dut ulertzen gertatu den guztia gertatuta berdin jarraitzen baldin badugu, ba ze aukera dauzkagun, ez? Osea nik uste dut benetan paradigma aldaketa bat egiteko momentua dela hemendik aurrera. Osea orain edo hemendik aurrera. Eta nik uste dut ba planto bat behar dela. Ulertzen dut zergatikan ez den egiten, baina bueno, ulertzen dut ere bai egin behar dela. Berriz ere esaten dut, errastasunez hitz egiten dut, ez nagoelako gogor hartan, baina nik kanpotikan oso argi ikusten dut, dependentzia horrek akatzen zaituztela artearen langileak. Eta kulturaren langileak ere gertatzen dena da, beste kultur langile batzuk, adibidez orain krisiarekin, hain galduta, hain inolako salbamendurik gabe aurkitu dira, ba, esan dutela, bueno, ba, jazta, osea, galdua daukagu dena, zergatik ez gara kexatuko, ez? Baina arte sistemak oraindikan instituzio boteretsu batzuk dituenez, ba, beldurra ematen du, hoietatik kanpo pauso bat ematea, ze hoietatik kanpo ba, igual ez dago beste zer. Beste galderarik, edo, ja, horrengo, ja, ez dakagu, denbora gainera erori zaigu. Danele hor daukagu gaur ere, mila esker, Danele. Mila esker, Danele.
eta eskerrak zuri ere aizea. Plazer bat eta mila esker denei. Uste ez gehala mugituko emendikan, ez da? Oraintxe bertan, bos minututan, ja, urrengo izlaria daukagu.
Bueno, hasiko gara. Paola hortik badago, ura, urgotia bat, Paola, edo Laura urgotia txo bat, mesedez. Ah, bale, listo, dantxe. Bueno, ba, besterik gabe, hasiera emango diogu, hori kentuko dut nik maskareta, eta, ah, zu jarri behar duzu, orduan. bueno, mila esker hemen egoteagatik beste behin ere, larun bat goiza, egia esan, toke dekedak uste dut salbatzen gaituela eta hemen gaudela freskoago. Ilusio handia egiten dit hemen ondoan daukadan pertsona aurkeztea, Ainhoa Nadia Dujaibi, mentxeura. Ainhoa Nadia Dujaibi, bueno, nire bidean gurutzatu da, ba bueno, beste lan esparru batetik, ez horren beste igual feminismoetan egin ditugun lanetatik, baino bi esparru hauek azken urteetan ikusi dugunez fundamentalki gurutzatu beharrezko esparruak dira. Ainhoa Nadia Dujaibik hemen daukat bere, porque kurrikulum oso extensoa dauka, baina ez dut dana esango, porque paginan webunean daukazue beste dena. Berak Estatu Espainoleko estatu arrazakeria eta arrazakeria instituzionaleko dispozitibak ikertu ditu, ikerlari ikerketa militante ezberdinak burutu ditu. Euskara ez dakit nola esaten den, baino sistema de protección de la infancia ari dedikatzen dien zentroetan lan egin du 10 urtez baino gehiagotan, bera Bartzelonan bizi da. Eta azken urtean atera duten liburua berak eta Salma Amsian ikustu du liburu fundamentala La radicalización del racismo azpititula ez dakit buruz, baina bueno, igual gero aipatuko duzunez, oso interesgarri iruditzen zait nola la radicalización hitza arrazakeriari lotuta agertzen den izenburan eta horrek uste dut liburuari ematen diola ja statement izaera potente bat eta ez baduzu irakurri gomendatzen dizuet porque lan ikaragarri interesgarria da. Orduan besterik gabe, berak 45 minutuko hitzaldi bat emango du eta gero egia da espazioak ez duela asko laguntzen galderak egiteko, baino benetan animatzen zaituztet galdetzera eta komentatzera. Y me paso al castellano. Ainhoa Nadia Dujaibi, que decía que me hace muchísima ilusión presentarla porque nuestros caminos se cruzaron cuando yo empecé a interesarme más por la cuestión de los procesos de migración y de racismo de Estado. Creo que, y como se está viendo últimamente en diferentes foros del movimiento feminista, es fundamental empezar a cruzar, y es urgente cruzar los caminos que vienen de los feminismos y del antirracismo. Ella, en fin, tiene muchísima experiencia tanto en práctica como en teoría, y por eso creo que es un perfil súper interesante para tener hoy en Feministaldia. Me lo he apuntado aquí, ¿vale? Sus investigaciones militantes tienen como tres líneas de trabajo o tres cuestiones a investigar, que son el sistema de protección de la infancia, los regímenes de deportación y las políticas de prevención de la radicalización. Y decía también en euskera que hace no mucho, este año o el año pasado finales, sacaron ella y Salma Amsian el libro La radicalización del racismo, que creo que ya solamente en el título enunciar radicalización junto a racismo ya da bastantes pistas de por dónde va la lectura y el posicionamiento crítico que plantean ellas dos, sobre todo en cuestiones de racismo de Estado y de racismo institucional, en lo que se llama racismo antimoro y bueno. En fin, le dejo a ella porque lo explicará mucho mejor que yo. Mila esker, hablará 45 minutos aprox y después sí que os animo a preguntar, ya sé que no ayuda mucho el dispositivo este de separación y espacial, pero creo que el debate sería súper interesante si nos animamos a comentar. Así que, mila esker, Ainhoa, eta ánimo. Eguardión, uy, ondo entzuten da. Ezer, hasi aurretik, eskerrak emun Plaza Andreok plataformari, feministaldixan, ba, gai hau estatua rasismoaren gaixa maigainaraketan jartiatik, oza, jaretiatik, aukeria mutiatik, eta eskerrik asko etorri zaren hori eguardi hotzontan hau entzutera. Voy a pasar al castellano y voy a volver a dar las gracias a la plataforma Plaza Andreok por invitarme y por permitirme poner encima de la mesa
Bueno, esta conversación, ojalá que sea diálogo al final de la ponencia sobre las geografías del racismo de Estado, que es como la he titulado. Y a pesar de que la conversación, o sea, que la charla, digamos, la voy a hacer en castellano, las preguntas pueden venir en cualquiera de los dos idiomas, pero yo no sería capaz de expresar todo lo que he investigado en los últimos años en catalán y castellano ahora mismo en mi lengua materna, y por eso la voy a hacer en castellano. Voy a por ello. Estoy bastante nerviosa porque hay muchísima gente y creo que no estoy acostumbrada a tanto público, así que me vais a perdonar los titubeos iniciales. Bueno, he titulado la presentación Geografías del racismo de Estado, siguiendo un poco el trabajo de Ruth Gilmore. Ella habla sobre las geografías del abolicionismo y analiza la relación entre raza, capitalismo y acumulación y sistema penal penitenciario en Estados Unidos, exponiendo una continuidad colonial. Ella dice que una buena geógrafa significa ir a mirar y ver y después retarse a una misma en la descripción de lo que ha visto. Esto políticamente significaría algo así como poner toda la atención a la cuestión para entender cómo funciona. ¿Vale? Vamos a poner atención a algunas cosas que han ido pasando en lo que sería el territorio del Estado español o el Reino de España y relatar algunos pasajes y escenarios del despliegue del racismo de Estado para después embarcarnos en una conversación de precisamente cómo funciona y cómo se despliega. De esto hace un par de años en Barcelona, caminaba una pareja de turistas por la calle Ferrán, en pleno ajetreo de un atardecer invernal en la zona de consumo de la ciudad. Eran las 6 de la tarde. Él mediría como 1,90 centímetros aproximadamente y era de complexión fuerte. Ella, rubia y elegante y de estilo conservadora en la vestimenta. Le rondaban dos chavales, uno más atrevido que el otro. Iban juntos, aunque el segundo caminaba un poquito por detrás. Los dos eran unos retacos. El más piezas bailaba alrededor de la pareja como un saltimbanqui, ¿no? Tenía una actitud desafiante, un tanto chulesca, se ponía de lado, les hacía un saltito, luego una pirueta por delante que casi les obligaba como a ralentizar el paso. Luego les volvía a rodear, se colocaba detrás, otra vez un saltito. El chaval movía los brazos gesticulando alrededor de los cuerpos de los turistas, a una distancia justa como para no tocarles, pero parecer que lo hiciera. Era una escena bastante inquietante. Y así avanzaban, en medio del ajetreo, juntos y revueltos, hacia lo que es la Plaza Sant Jaume en Barcelona. Yo no sé si habéis estado, pero es la plaza donde está el Ayuntamiento y la Generalitat, ¿no? Cualquiera, o yo por lo menos en ese momento, pensaba que de un momento a otro, cualquiera de los dos le metería un revés al niño que lo iba a tomar para el otro lado. Sin embargo, no era así. La pareja caminaba cabizbaja. Le dejaban hacer, le tenían miedo. Una persona envuelta en un cuerpo de niño era capaz de provocar el miedo suficiente como para que dos adultos, físicamente claramente superiores, reaccionaran de manera instintivamente incoherente a sus posibilidades de salir de esa situación. El problema era que ellos no veían niños, ellos veían menas. En Barcelona también, dos chavales, ambos marroquíes, estaban fumando un cigarrito fuera de la asociación donde hacen las clases de castellano y catalán y con la muy mala suerte de que por ahí pasó la Policía Nacional patrullando y se paró y les pidieron los papeles. Ninguno de los dos los tenía, pero solo se llevaron a uno de ellos a las oficinas de extranjería y le pusieron una orden de expulsión. No se lo llevaron al CIE, al Centro de Internamiento de Extranjeros, pero digamos que la posibilidad de expulsión se ha vuelto ahora mucho más tangible. Cuando yo le pregunté al que se llevaron por qué él había sido detenido y el otro no, él dijo, por la barba, yo creo que ellos piensan, ¿sabes? Y le daba hasta vergüenza de pronunciar la palabra que todos estamos pensando. En el 2004, Mohamed Ashraf se le acusó de ser el líder del Frente Yihadista de Cárceles,
de ejercer de captador y adoctrinador, y además de planear atentados contra lugares emblemáticos, entre ellos la Audiencia Nacional. La acusación se construyó sobre dos elementos clave. Por un lado, una veintena de cartas encontradas entre las pertenencias de un preso que se había fugado de una cárcel 20 meses antes y las declaraciones de un testigo protegido. En el transcurso del juicio de Mohamed Ashraf, el testigo protegido cambió su testimonio y retiró sus primeras declaraciones de acusación y expuso en una denuncia de 16 folios que la policía le había obligado a falsear notas informativas sobre determinados islamistas que frecuentaban en la mezquita. Este testigo protegido también dijo que se vio obligado a completar al dictado de los agentes de policía, muchos informes. Este testigo protegido era exconfidente de la policía y explicó que se trataba de presentar a una serie de personas como radicales para que se les pudiera imputar en diferentes procedimientos judiciales que ya estaban abiertos en la Audiencia Nacional. Esto todo salió de la prensa, no es que me lo haya inventado, ¿no? Está publicado hace años en la prensa. A pesar de ello, a pesar de que el confidente se desdijo de las acusaciones, a pesar de que las supuestas cartas no fueron válidas en el proceso de prueba, porque se entendió que la custodia de la prueba no había sido válida porque habían pasado 20 meses desde que supuestamente este preso tenía las cartas hasta que se encontraron. A pesar de todo esto, a Ashraf se le condenó una pena de 14 años de prisión por pertenencia a grupo terrorista en concepto de promotor y director. Él ha cumplido 14 años en régimen cerrado como un preso de alta peligrosidad en primer grado y sin posibilidad de cambio de régimen ni acceso a segundo o tercer grado penitenciario, porque la clasificación penitenciaria vinculada a los delitos de terrorismo, como también bien sabemos en el País Vasco, es de FIES 3, digamos. Por lo tanto, vive en un régimen de aislamiento permanente, camuflado en una especie de primer grado. Esto ha implicado estar solo en una celda y tener como 4 horas de patio. Esto así durante 14 años. Su condena terminó en el 2018, en octubre del 2018. Pero una nueva operación policial contra una supuesta red de radicalización con fines de captación lo mantiene todavía encerrado en régimen preventivo. Lo llamaron la Operación Escribano. No sé si lo visteis, también salió en los medios de comunicación. ¿Vale? Entonces, la Operación Escribano dice que sucedieron una serie de nuevas detenciones de personas que ya estaban en la cárcel o que ya habían cumplido condena y estaban a punto de salir y que parece estar nutrida por una especie de red de topos del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, según la Guardia Civil, un grupo de presos acusados de delitos de terrorismo estaría utilizando como correos a otros presos, en su mayoría condenados por delitos comunes. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que Mohamed Ashraf, así como el resto de presos catalogados como FIES 3, digamos, vinculados a los delitos de terrorismo, tienen todas las comunicaciones intervenidas, incluso las que realiza con su propio abogado. Por lo tanto, si hubiera desarrollado algún tipo de relación con otras personas, ya fueran otros presos o personas externas, en cualquier tipo de coordenadas, ya fuera escrito, ya fuera por carta escrita, ya fuera por teléfono, lo hubiera tenido que hacer con la connivencia de la dirección y el personal penitenciario. Además, se le acusa de ser captador y adoctrinador, lo cual tampoco explica por qué, si esto es así, le han cambiado de cárcel en los últimos 10 años como 10 veces, ¿no? Ashraf ha pasado por Soto del Real, Valdemoro, Navalcarnero, Extremadura, Palencia, Puerto 3, Sevilla 2, Zaragoza, Murcia, Córdoba, Alhama y ahora Málaga, Archidona, donde también, si os recordáis, encontraron muerto a Mohamed Budarbala
cuando la utilizaron como CIE antes de abrirla ahora de nuevo como cárcel. Sigue en preventiva, ha pasado 2 años desde la preventiva y es ahora cuando han abierto, es ahora cuando han presentado el informe para ver si le pueden realmente acabar de imputar. De momento sigue en la cárcel. Una última escena. En una carretera de Toledo, en el 2016, Ángel Luis Viana, guardia civil de profesión, acabó con la vida de Younes Slimani. Yo no sé si os acordáis. Younes Slimani era de origen marroquí y padre de 2 hijos. Tenía 39 años. Según Viana, Slimani, Younes, le desafió con la mirada desde otro coche mientras conducía por la carretera. Viana la acaba acorralando contra la mediana, discuten, el guardia civil fuera de servicio saca su pistola y hace 2 disparos intimidatorios. Slimani intenta escapar, pero Viana lo persigue con su arma reglamentaria en mano. Casi vacía el cargador mientras lo persigue, se ensaña con él a golpes y lo acaba ejecutando con un último balazo en la sien. Lo había disparado hasta 14 veces. El día del juicio, el abogado de Viana, en la defensa por el homicidio de Younes, alegó que Viana, al ver que se trataba de una persona de rasgos árabes, de rasgos magrebíes, decía, sospechó que se podía tratar de un terrorista, por lo que decidió pararlo a toda costa para evitar un posible atentado inminente. El guardia civil finalmente fue condenado a 16 años y le aplicaron un atenuante de trastorno psiquiátrico grave porque, según ellos, en el momento de los hechos, el condenado sufrió una psicosis reactiva con ideación delirante, por lo que, según el auto, Viana creyó que era inminente un atentado terrorista y que tenía que evitarlo. A pesar de las alusiones de la propia defensa, del propio letrado de la Guardia Civil, de este señor que era Guardia Civil, a la obsesión que tenía él por personas con rasgos árabes, a pesar de la mención literal de este hecho en la sentencia y a pesar de la relación de pruebas que mostraba que era evidente que se trataba de un asesinato racista, no se incluyó el agravante por delito de odio en la petición de la condena y la Fiscalía incluso sostuvo que el asesinato se podía haber cometido contra cualquiera que se hubiera cruzado en el camino porque en realidad era una cuestión de salud mental del acusado. Ahora bien, ¿qué nos interesa de esta última historia? La posibilidad de construir la defensa en juicio oral, es decir, en un espacio institucional oficial de la ley frente a un juez, una jueza, donde se va a juzgar un asesinato explícitamente racista en base a una creencia extendida de que una determinada identidad racial es más proclive al crimen que otras o es proclive al crimen, indica la existencia de un imaginario criminal asociado a ese grupo racial. Es decir, que el abogado pueda pensar que es plausible el uso de, para defender a su cliente, de decir, no, es que en realidad mi cliente estaba actuando por el bien de todos y por la seguridad de este país, porque vio una persona que era árabe y pensó que tenía que evitar un atentado. Eso nos confirma la existencia de un imaginario dominante sobre criminalización racial que asocia una identidad, en este caso la árabe magrebí, mora, a, en este caso, el terrorismo. Esta práctica, ¿no?, la tendencia de identificar y vincular la identidad racial a un tipo delictivo, es lo que llamamos criminalización racial. Estos 4 relatos lo que quieren es mostrar los escenarios o las geografías donde podemos observar cómo el Estado produce y facilita los mecanismos de reproducción del racismo. Es decir, el Estado español, igual que el resto y de la mayoría de los territorios del mundo subsumidos por un sistema económico capitalista, está regido por la lógica racial. Esta lógica racial se despliega en tanto que los estados ponen a disposición del racismo los mecanismos de ensamblaje necesarios
para su perpetuidad sistémica. Es decir, hablamos de mecanismos como marcos de producción del conocimiento, leyes y normativas racistas, precedentes judiciales, prácticas institucionales, convenciones administrativas, etcétera, que distribuyen de forma desigual el acceso a bienes materiales y derechos. Después, claro, obviamente, esto tiene una permeabilidad que va a impactar nuestras relaciones humanas y las posibilidades de los itinerarios vitales de unos y otros. Aquí me refiero a que las violencias que golpean las vidas, que golpean determinadas vidas, se intensifican a través del racismo, exponiéndolas a una segregación, a la desigualdad socioeconómica, a la sospecha constante, al encierro carcelario, el destierro o hasta la muerte prematura en algunos casos. La realidad es que las geografías del racismo estructural y de Estado, español o cualquiera, aquí porque analizamos las de aquí, son múltiples y son variadas. Algunas son más explícitas y otras no son tan visibles, son sutiles, pero todas en general, en últimas, sirven para mantener la desigualdad necesaria que alimenta, digamos, un mercado capital. Sin embargo, seguimos con problemas para hablar sobre raza, sobre racismo. En el Estado español hay un problema histórico, histórico de memoria en general, pero bueno, histórico y actual, para poner encima de la mesa la cuestión sobre raza, racismo y su existencia y la forma en que ésta se despliega y se operativiza a través del propio Estado. Tenemos problemas para hablar de los regímenes raciales existentes. Eso sí, se habla de seguridad, se habla de democracia, se habla de leyes, se habla de convivencia, se habla de diversidad, se habla de interculturalidad. Pero incluso cuando se utilizan estos subterfugios para obviar la realidad del racismo, no se pone encima de la mesa de la seguridad de quién se habla, de la convivencia de quién estamos hablando. Porque está claro que la conversión en motivo de seguridad de la práctica religiosa musulmana o islámica no produce ninguna seguridad para algunos, como hemos visto. Más bien, todo lo contrario. ¿No? Nos encontramos ante un conflicto semántico, entre otros, sobre qué se entiende por racismo. Encontramos que habitualmente el racismo suele estar relegado al ámbito intersubjetivo, a las actitudes y las prácticas de las personas individuales o a los discursos de la derecha, a lo sumo, ¿no? La derecha es muy racista, es más desacomplejada cuando habla del orden de las cosas y de las personas en este sentido. Pero así el dominio público sobre de qué se habla cuando se habla de racismo se convierte en un primer obstáculo cuando queremos hacer entender por qué nombres como Muhammad, Abdullah, Ashraf se han convertido en proxies de peligrosidad o por qué tienen más problemas para encontrar trabajo cuando entrega sus currículums y sobre todo por qué tienen el doble de dificultades para probar su inocencia cuando son sospechosos o acusados de cualquier delito. En este caso, como puede ser el delito asociado al terrorismo, que no es una acusación cualquiera. Y en este caso, para entender cómo funciona el racismo de Estado, yo he utilizado, y también por las investigaciones que venimos haciendo y también por inevitablemente el recorrido propio, he querido exponer que las violencias a las que es expuesta la población masculina de tradición musulmana. ¿Vale? Creo que esto es importante por la intensificación de la deriva islamófoba y antimora de los últimos años, sobre todo. En este caso, hay que entender que la criminalización racializada de la masculinidad árabe-musulmana es quien activa, de alguna forma, la violencia y el racismo institucional, ¿sí? Y ha tenido un papel protagonista en el régimen de seguridad y peligro que domina actualmente en el territorio del Estado español. Es decir, ha facilitado al Estado capitalizar poder político, poder estatal, fuerza, a la hora de desplegar determinadas acciones de vigilancia, protocolos de seguridad, protocolos de prevención, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, hay que entenderlo así porque las imágenes de violencia personificadas a través de la figura del moro terrorista, del inmigrante ilegal, del niño delincuente, han constituido un capital importante que se ha convertido en rédito político para políticos y policías
cuya autoridad está viéndose socavada también por las fluctuaciones políticas de la crisis económica. Simplemente voy a destacar algunos de los mecanismos que han facilitado esta posibilidad y perpetuidad sistémica. Bien, por un lado, tenemos el legado histórico de prácticas de discriminación raciales y religiosas que contribuyeron y contribuyen todavía a definir y construir lo que vendría a ser esa categoría colonial del moro. ¿Sí? Podríamos recordar aquí las capitulaciones de Granada, las pragmáticas de conversión forzosa, los estatutos de limpieza de sangre, digamos todo lo que después, desde una historiografía casi imaginaria, ha permeado y se ha desplegado a través del sistema público de enseñanza. Sí, los medios de comunicación, los discursos patrióticos también han capitalizado esta historiografía, digamos, racista, muchísimas veces también en clave religiosa, ¿no? Yo sé, la misma Ayuso, la semana pasada creo que estaba hablando de nosotros los cristianos. Tenemos una actividad policial que se encarga de llevar a cabo un control del espacio público y persecución de determinados delitos a través de prácticas de identificación racial que obviamente están respaldadas por la propia ley de extranjería y un imaginario criminal extendido que le permite naturalizar la sospecha sobre unos cuerpos más que otros. Es decir, una actividad policial que asegura la circulación de cuerpos racializados por los juzgados y las cárceles. Tenemos el sistema penal que proporciona las leyes racistas y un trato desigual necesario para condenar en base a prácticas y percepciones raciales. Esto puede ser a través de la producción de tipos penales exclusivos para perfiles poblacionales, como pueden ser el tipo penal de autoadoctrinamiento, autoadiestramiento, que a día de hoy permite la condena por motivos de terrorismo a alguien que ha podido visitar páginas web de actividad del Estado Islámico, entendiendo que esa persona se está autorradicalizando por consultar material de extremismo violento. Sin embargo, facciones de la extrema derecha que puedan consultar páginas de actividad de la extrema derecha no son ni perseguidos ni condenados bajo esta misma lógica, por lo cual entendemos que esa práctica de aplicación de la ley está hecha y regida en términos raciales. A su vez, también tenemos, digamos que la producción de impunidad contra actos violentos, racistas o actos de abuso de poder de funcionarios estatales también permite un despliegue de un sistema penal tal como la hemos explicado. Tenemos un aparato jurídico que se encarga de garantizar el llenado de cárceles de cuerpos racializados, de despojar de presunción de inocencia a cientos y creer a policías que se contradicen por encima de las mismas pruebas. Tenemos una política migratoria que produce pura muerte, por un lado. Cualquiera que ha visto las noticias y cualquiera que ha observado la frontera sur en los últimos 20 años, esto lo sabe, y una descarada deshumanización a través de esa idea de la ciudadanía, ¿sí?, que genera distribución gradual y jerarquizada de acceso desigual a derechos y bienes materiales. Se encarga de mantener, digamos, disciplinada a la población migrada a través de la amenaza de la deportación. De hecho, si analizamos los números de deportación del Estado español, que ha ido deportando una media de 10.000 personas en los últimos, diríamos, 10 años mínimamente, debemos poner atención a que de esas 10.000 personas, el 80% de las personas deportadas son marroquíes. Hay una hiperfixación en la población mora marroquí y los peligros que representa para, digamos, el orden social que se quiere mantener. Tenemos un modelo económico que sigue apostando por el abaratamiento de la mano de obra que le proporciona la mismísima ley de extranjería a través de la amenaza constante y el régimen administrativo que obliga a las personas a mantener un contrato de trabajo en condiciones miserables por no caer en la irregularidad sobrevenida.
y precisamente por no caer en la posibilidad de la deportación. Tenemos también la deslocalización de empresas, en este caso en Marruecos, y el aniquilamiento histórico de sus economías locales. Es decir, la presencia de la población, en este caso marroquí, no se puede desvincular de las relaciones económicas neocoloniales que mantiene España con Marruecos para sostener, ahora sí, su modo de vida ávido de consumo. Es decir, queremos su fosfato, pero no los queremos a ellos, ni sus formas de vida dando vueltas por aquí. Y, por último, es inevitable hablar del aparato mediático que se encarga de reproducir este relato del terrorista, del niño peligroso, del niño violador, ¿no? Que se encarga de proporcionar el relato de miedo necesario para que todas estas medidas sean percibidas como necesarias o naturales, como medidas que, ante las amenazas de la migración, la violencia de los MENAs o el terrorismo, que si ponemos un poquito de atención, ha producido menos muertos que las violencias de género o el terrorismo inmobiliario o la mismísima política migratoria, se prevén necesarias para nuestro bienestar, a costa, claro es, de las vidas de los de siempre. ¿Por qué resalto estos mecanismos? Estos mecanismos quieren dar a entender que las formas de gobierno aquí y ahora garantizan la persistencia sistémica del racismo y el racismo asegura la violencia. Este racismo no es una anomalía, no es un fallo del sistema, es el sistema mismo. Este racismo no es una cuestión individual, es una forma de poder político. Este racismo es democrático. Se origina en las fuerzas consagradas y respetadas de la sociedad, como diría Carmichael. Este racismo es legal, está legalizado, institucionalizado, democráticamente votado. Por lo tanto, y para ir acabando, el desmantelamiento del racismo actual pasa por reconocer su origen estructural y por priorizar la abolición de sus mecanismos de perpetuación más brutales. Por eso, y lo vienen diciendo e insistiendo mujeres del movimiento abolicionista, como ya ha mencionado Ruth Gilmore o la mismísima Angela Davis, los esfuerzos reformistas no servirán. Eso es importante porque, a pesar de comenzar a ver unos tímidos intentos de empezar a hablar de racismo institucionalizado, a lo sumo desde las instancias más institucionales izquierdosas, se plantean una serie de políticas reformistas que lo único que hacen es afianzar lo que algunos vienen llamando el pacto racial. Desde una perspectiva antirracista, en este sentido las izquierdas, que serían con quien podríamos contar para empezar a desmantelar un sistema de racismo institucionalizado y estructural, se ha mantenido al margen de las cuestiones que atañen al racismo y lo ha hecho, por un lado, silenciándolo mediante la apelación al conflicto de clase, incapaz de ver el carácter materialista del racismo. El problema ha sido, sobre todo, la invisibilización y la negación del orden racial de las relaciones de producción y la incapacidad para abordar la matriz racial de las expresiones del orden-desorden social y el sistema penal como brazo ejecutor de este orden. Es el que garantiza al Estado la posibilidad de mantener este orden a través del castigo. Por lo tanto, solo un punto de partida donde se confronte toda expresión que renueve y perpetúe viejas formas de racismo será útil. Y aquí entonces es primordial entender que pensar que el racismo se encuentra en el seno de los espectros políticos que se han constituido como derecha, derecha extrema, solo porque su expresión sea más visible para la sociedad, es seguir manteniéndolo vivo aunque se le oculte bajo tierra. Esto implica reconfigurar la forma en que nos pensamos, comprendemos el desorden que nos rodea, implica repensar estrategias de transformación radical e implica reordenar el orden de las prioridades. Es también necesario replantear de qué hablamos cuando hablamos de izquierda si la izquierda no está dispuesta a repriorizar, o sea, a poner dentro de sus prioridades políticas el desmantelamiento de un sistema racial que mantiene una jerarquía desigual de grupos humanos. Porque parece ser que de momento nos encontramos ante una incapacidad de comprometerse con unas propuestas políticas de transformación que no sean respuestas a eventos excepcionales de violencia. Es decir, sucede algo, muere alguien, matan a alguien,
y entonces hay una respuesta. Entonces la izquierda suele salir a responder y decir, es el racismo, vamos a reunirnos, hay que juntarse, es grave, pero difícilmente encontramos propuestas políticas estables y contundentes a las, digamos, a la reproducción cotidiana y mucho más sutil de racismo, que es el que mantiene en realidad el orden social que tenemos. Y eso inevitablemente genera desconfianza. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se está diciendo es que solo es importante cuando es visible, y eso hace que el racismo esté produciendo violencias extraordinarias, es decir, muerte, encierro, expulsión, mientras que no somos capaces de verlo hasta que solo sucede eso. Y eso implica abocar a determinada parte de la población a unas violencias mucho más intensificadas durante mucho tiempo. Por lo tanto, es por eso que se plantea una conversación que quizás ahora sería un buen momento, ahora en los últimos tiempos está empezando a dar, que serían las tensiones precisamente entre los movimientos clásicos de izquierda y aquellos movimientos antirracistas. Sí, creo que, digamos que lo voy a intentar dejar aquí, pero la propuesta de desvelar estas geografías del racismo de Estado directamente van encaminadas hacia abrir un diálogo, hacia conversar sobre por qué no estamos abordando estas cuestiones en una agenda política prioritaria, y la idea es precisamente abrir espacio para estas conversaciones o estos diálogos, como pueden ser unas jornadas como las de hoy, que deberían de trascender también a las calles, a las asambleas, a las instancias de gobierno, al Congreso y al resto de espacios donde se pretenda hacer una política realmente transformadora del orden inevitablemente racial que a día de hoy mantenemos. Y aquí lo voy a dejar porque hablé mucho. Bueno, mila esker, Ainhoa. Norbaitek orain tartetxo bat daukagu konbersazioa edo debatea irekitzeko, ez dakit norbaitek nahi duen hasi. Hor dago bat. Bai. Bestela hau piztuta igual ez dago. Bueno, vale. Bueno, nik eta bien eskerrik asko itzaldi eta realitate guzti hauek mai gainean jartzeagatik. Eta niaren nintzen hausun hartzen begirada pixka bat, osea galdera bat egin nahi zu, taber nola ikuste dezun zu, bale? Intuizio batetik tirako dut eta akaso okerrago, ez? Badauka sentsazioa Europako beste igual iparraldeko beste herrialde batzukin alderatuta. Entzuten da? Entzuten da, baina igual mikroa pizka gerturatu. Ez que zinat ikutu. Yeah. A ver, hola. Hola, Beto. Eko entzuten dut. Vale, vale. Osa, aldera badata, nahiko nuke igual, jakinda hainbeste behiratu ez zutela gai hau. Estatu espainolean, naiz eta badagon, egon duan eta jarraitzen duen egoten, arrazakeri instituzional hori terrorismo, deitu zaion jihadista, islamista, eta bar, horri lotuta, ez dakit ez ote dagoen tradizio bat, eta batez ere esango nuke, ba, ez dakit nola esplikatu, ez dagoen arrazakeria bat, beldurrari lotzen diogunean, benetan arabiar bezala zuriok identifikatzen ditugun personak, benetan beldurra daukagu terrorista jihadistak izango direlako, edo benetan beste beldur batzu ditugu. Esan nahi dut. Frantzian eta Gripardaldeko beste herrialde batzuetan ikusten da, ikusten dut, arrazakeria bat terrorismo jihadistari askoz lotuagoa, edo bintzat jasotzen dugu, ezakit, mas media bidez, baina hemen uste dut askoz arrazakeria basikoagoa dela, eta dela delinkuentzia, bortxatzai, eta bar horri lotua, ez? Eta imaginarioan, eta nahiz eta estatuan egon diren, hainbat atentatu eta hainbat eraso, oraindik uste dut oso arrazakeria basikoa dela, ez? Oso delinkuentziari
lotu eta hasiera-hasieran lehenengo kontatu duzun anekdota horri lotuta, ez? Beste beldur batzuk. Eta, jo, estatuak erabiltzen ditu bere mekanismoak hortik zigortzeko hainbat persona, baina aldi berean gizartean uste ez dela beldur handiena, ez dela arrazakeria den arrazoi funtsezkoena. Ez dakit erastatu nahi zen, baina bueno. Horrein ez daukago itzulpenik, baina ez, egingo dut nik, hola, berak erantzuna prestatzen duen bitartean. Creo que te refieres a como que sí que la ponencia de Ainhoa iba dirigida como a un racismo que tiene que ver, que vincula ciertas presencias con terrorismo, yihadismo, etcétera, etcétera, pero te preguntas si en el Estado español la cosa no va más bien por otro lado, ¿no? y viene como de un miedo al otro en temas como en cuestiones que tienen que ver más con violación, robo, o sea, que es otro tipo también de racismo. Va por ahí, ¿ondo itzuli dut? Vale. Beste galdera bat dago. Beste galdera bat eta akumulatzen ditugu eta bai. Vale. Vale. Bueno, yo quería añadir, diríamos, algo a tu intervención que me ha parecido muy interesante, pero que en el contexto del Feminista al Día me hubiera gustado también una visión más feminista en el sentido de que el racismo de Estado también afecta especialmente a las mujeres. Me hubiera gustado que te refirieras a la trata de mujeres, porque aunque la policía de vez en cuando libere, entre comillas, a un grupito pequeño, el negocio de la trata de mujeres no blancas es uno de los negocios más importantes del mundo, ¿no? Y yo creo que no está, o sea, está como establecido, ¿no? Aceptado. Y también me hubiera gustado hablar del racismo en relación a las empleadas de hogar, a las mujeres que realizan los cuidados, mujeres que porque no tienen papeles tienen que hacer trabajos en unas condiciones de explotación diferentes. O sea, que el racismo me hubiera gustado que en este marco, que en nuestro marco, te refirieras también a cómo afecta a las mujeres esta cuestión. Vale, sin más. ¿Calderaren bate o jarraitzu? Vale. Eskerrik asko bigalderatik, no galdera eta komentarixoagatik, ahora voy. Sí, o sea, quiero decir, yo creo que no es una o la otra, sino que las formas de islamofobia de Estado en el Estado español han capitalizado todas las formas posibles y que los procesos de racialización criminalizada han configurado diferentes perfiles criminales de, en este caso, la población masculina de tradición musulmana en el Estado español. Por lo tanto, digamos que esa islamofobia ha dibujado y ha configurado el moro a su conveniencia para el correcto desarrollo y despliegue de los dispositivos de racismo de Estado, o sea, la perpetuidad de ese racismo institucionalizado. De hecho, yo creo que mi propio recorrido de investigación es ese. Yo empiezo a trabajar con chavales en centros de acogida un poco de casualidad, sin tampoco saber, llegaba a Barcelona, encontré un trabajo, había hecho un máster en educación intercultural y acabé ahí y me di cuenta de que ahí había un mundo de desprotección y de maltrato institucional muy bestia y bueno, pues de alguna manera empiezo a investigar, ¿no? y a politizar un poco el espacio laboral en el que estoy trabajando y eso me lleva a descubrir la política migratoria porque muchos de los chavales que pasaban por el sistema de protección de la infancia acababan en centros de internamiento y eso en principio era una especie de ¿qué pasa con el sistema de protección de la infancia? ¿Es un sistema fallido porque estos chavales acaban después en un centro de deportación? ¿Acaso el sistema de protección no debería estar precisamente generando bienestar y protección? Y progresivamente algunos de esos chavales han acabado también digamos vinculados o atravesados por la sospecha de la policía en este caso, del Estado sobre su su espiritualidad. Y es gracioso porque precisamente me acuerdo de uno de los chavales, ¿no? que cuando era muy joven andaba pues muy perdido y andaba metido en una vida muy marginal, ¿no? Intentando sacarse dinero a través
de, digamos, de la vida de la delincuencia, porque no tenía otra forma de acceder a un trabajo o por lo que fuera, pero esa era su forma de conseguir dinero. Eso lo acabó llevando a la cárcel y la cárcel lo acabó llevándolo a la deportación. Finalmente el chaval volvió y entendió que, digamos que las formas económicas del margen y de la delincuencia son formas económicas inestables y que duran poco habitualmente, bueno, duran poco o mucho, pero son muy inestables y son también bastante dolorosas, y para ese chaval la religión fue una forma de poder reconducir su vida. Quiero decir que para él, yo qué sé, reencontrarse con su espiritualidad y la religión islámica le permitió y le permite ahora mismo mantener una especie de orden vital que le permite, como a pesar de que sea muy difícil, le permite seguir avanzando. Y a día de hoy, esa espiritualidad que le permite mantener una especie de orden, de alguna manera vital, se ha convertido en su mayor sospecha. O sea, ahora mismo tiene la policía por detrás porque piensa que es un posible radicalizable, quiero decir, es que es un delirio muy grande, ¿no? Entonces, digamos que existen todas esas formas. Y las formas de sospechas sociales son también importantes porque son alimentadas por la lógica institucional, pero siempre es mucho más difícil deshacerse de una sospecha del aparato del Estado, ¿no? Cuando el aparato de Estado sospecha sobre ti, tú tienes que mostrar tu inocencia ante unos aparatos que son mucho más difíciles de confrontar que la sospecha de tu vecino que piensa que, o tu vecino o el de turno que pasa por tu lado y piensa que le vas a robar. Eso por un lado. Y la otra es que, no sé, inevitablemente no puedo más que decirte que entonces tendrían que haber llamado a otra persona. Quiero decir que yo investigo esto, investigo también cómo esa identidad de género masculina y masculinizada, racializada, es la que activa las violencias de género. Por lo tanto, también creo que hay que ponerle atención a cómo se construye la masculinidad inferiorizada, que también está relacionada con las violencias de género, inevitablemente. Pero más allá de eso, yo no puedo hablar de cómo se dan las situaciones de violencia de género en temas de trata, de migración, etcétera, porque no son, digamos, los dispositivos que yo he investigado. Quizá por añadir también, creo que es un tema muy interesante también el que plantea Juana, ¿no? Porque y puede ser, al final terminabas tu intervención hablando de las tensiones entre movimientos clásicos de izquierdas y movimientos antirracistas, y me parece que es justamente una tensión fundamental para empezar a pensar en posibles formas de realmente girar la tortilla y abordar los feminismos desde políticas, desde posiciones antirracistas, ¿no? Creo que es fundamental y que obviamente mujer racializada y los ejes de opresión son obviamente mayores y demás, y esto lo podremos seguir tratando si queréis ahora. Pero me parece que también dentro de los feminismos tenemos que empezar a hacer un ejercicio de ampliar el sujeto del feminismo y de empezar a pensar que realmente el eje raza, clase, género, en fin, y todos los demás también afectan a hombres racializados, que obviamente constituyen parte subalterna del mundo y en fin, y que creo que el movimiento feminista, si trabaja por liberar a, en fin, ayer lo decía Arrate, ¿no? La utopía y liberar al mundo y generar ese en ese lugar, la liberación también tiene que pasar por afectar a este otro tipo de sujetos que quizá a priori no entendemos que forman parte de nuestras luchas, pero que vendrán y que tienen que entrar, creo yo, ¿eh? Y este es un tema que quizá queréis seguir debatiendo porque me parece interesantísimo. Bueno, Kaixo, es que ricasco charlagatik. Me ha gustado mucho tu charla y sobre todo tu libro. Estoy un poco nerviosa.
Era más un comentario, porque me parece que el Estado lo hace muy bien, lo hace muy bien para ahogar, encarcelar, acusar a unos y a unas, y que todas las que estamos aquí ni lo olamos. De hecho, quería traer a esta plaza, no sé si os acordáis, cuando pusieron unos maceteros gigantes en Donosti, que están en la Concha, en la Zurriola, no sé si os acordáis cuándo los pusieron. ¿Pusieron qué? Unos maceteros gigantes. Después de los atentados de Barcelona, a los 3 días se acusó a un chaval de un centro de menores de Donosti, se le acusó de querer, de querer hacer un atentado yihadista. Ese chaval se enteró por un mensaje de una educadora de que la policía lo estaba siguiendo y se entregó. Pasó toda una noche en la comisaría con todas las fotos de sus familiares y bueno, todo lo que ello supuso al tiempo. A este chaval, por supuesto, lo cambiaron de centro y el estigma que ha supuesto para él... Barcato, estoy muy cerca, ¿no? Vale. Nada, eso, pues que creo que muchas veces cuando escuchamos estas charlas parece que estamos, pues bueno, igual Barcelona, Madrid, Bilbao, pero que a mí aquí mismo también lo tenemos. No recuerdo a nadie que saliese a la calle a defender a este chaval o incluso a preguntar qué es lo que sucedió después. No hubo una sola noticia en los periódicos que desmintiese lo que pasó y al día siguiente estaba en la calle, sin más. Bueno, nada, yo solo quería daros las gracias tanto a ti por tu charla como a quienes las habéis invitado para hablar del racismo desde este lugar justamente, porque, bueno, un poco también ya lo dijiste, solemos asociar el racismo a una actitud individual, ¿no? Con lo cual parece que cada quien se lo tiene que currar sola y no lo vemos como una cuestión política de primer orden. Yo estoy convencida que el feminismo o será antirracista o no será, básicamente porque... bueno, por eso te agradezco el lugar desde que lo planteaste, que es cómo el racismo es legal. Es decir, la legalidad favorece, fomenta y el sistema económico de los Estados europeos y en Estados Unidos, básicamente, se basa justamente en leyes racistas, en la ley de extranjería, ¿no? En una cierta fabricación de la delincuencia y, evidentemente, también eso tiene que ver con... quienes hemos estado, bueno, estamos en un encuentro feminista, hemos hablado de la reproducción de la vida, de los trabajos de mantenimiento de la vida, que mucho en el Reino de España se basan justamente en trabajos que realizan personas que son migrantes, muchas sin papeles, y justamente por eso se tienen que dedicar a ese tipo de trabajo, como también muchas se tienen que dedicar a la prostitución, justamente porque, por la cuestión legal. Entonces, me parece como de primer orden que esta cuestión de luchar contra estas leyes racistas sea parte del movimiento feminista. Y ya. Bueno, sí, yo también quería agradecerte mucho la charla, o sea, me ha parecido súper interesante. Y en relación a lo que decía Juana, he de confesar que cuando te escuchaba, ¿no?, también me planteaba, ¿no?, en relación al género y esta preocupación, pero lo que yo desde luego llevo ya tiempo pensando en relación a la criminalización de ciertas masculinidades, que estaría muy bien incluso que lo abriéramos, ¿no?, la masculinidad racializada, la masculinidad trans, otro tipo de masculinidades que... A plena vista, ¿no?, no somos conscientes, pero nos es mucho más barato criminalizarlas que realmente las masculinidades que son verdaderamente peligrosas, ¿no?, que es la masculinidad blanca, la masculinidad hetero, la masculinidad judeocristiana, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el que empecemos a abordar desde el feminismo, yo creo que, aparte de hablar del género, además de qué masculinidades estamos, de alguna forma, criminalizando en exceso, y además, cómo muchas veces se utiliza el discurso feminista para criminalizar, pseudofeminista, si queréis, y racista, para criminalizar a ciertas masculinidades, ¿no? Cuando hablamos de la violación, y cuando la racializamos, es decir, se da por hecho, ¿no?,
que pues lo que tú hablabas, el chico, el moro, genera mucho más miedo y genera muchas veces muchas más distancias para trabajar, cuando luego en realidad, si lo estuviéramos mirando bien, yo creo que hay una gran conexión con el cuerpo subalterno del patriarcado, las mujeres, las bolleras, las putas, y los tíos racializados, que es algo que yo creo que Sayak Valencia también va a hablar, ¿no? De estas masculinidades distópicas inventadas para generar, al final, en la lógica de proteger a las mujeres, estamos criminalizando justamente a ciertas masculinidades subalternas que tal vez son mucho más interesantes para el feminismo desde la agencia y la alianza que desde la criminalización. Beste bat dago, ez dakit. Bai, bai, denbora dago, ez, zer duda? Takit. Bai, bai, eta gozt. Ez dakit nun zaudeten. Botakoet. Bale, bueno, neri, egia esan pixkat beldurra ematen dit planteatzea hausnarketa hau zen. Askotan iruditzen zait, sentitzen naiz pixka bat, gizone galdetzen digutenean bezala, ez? Ta guk zer egin behar dugu feminismoari aportatzeko, ez? Orduan, nire posiziotikan eta bueno, Euskal Herrin batez ere azkeneko hilabeteetan edo ba, abiatu dan, ez dakit, nire ustez COC berria, ez? Feminismoetara edo ba, zeudela lehenago planteamendu horiek, baina nik uste eta agendan lehenengo lerroan jarri diran planteamendu dekolonial eta antirrazistei lotuta, ez? Eta pixka bat Ainhoa zuk aipatzen zenun ba, ezker klasikoaren eta mugimendu antiarrazistaren talka hoiei utxita, nik galdetu nahiko nizuke eta pixka bat ere elkarrizketa edo horrelako espazioak aprobetxatze aldera, bide horretan, ez ba, adibidez, horeretako topaketetan atea ziangakoetako bat zian, ba, elkarrizketa sortzea, ez, batez ere entzutea, nik jakin nahiko nuke aberzuk, ba ez dakit, gure territorio hontan edo nola ba zegako ikusten dituzun pixka bat feminismoa eta antirrazismoa eta dekolonialitatea elkartzeko orduan. Ez dizut eskatzen aberzuk zer gako ematen dizkiguzun zurioi pixka bat horri eusteko, baino zakit ulertu zaidan. Prozesu hortan zuretzako ze gako diren garrantzitsuak? Bale. Gracias a la compañera por recordar... Han habido varios sucesos, creo que aquí, de detención de chavales acusados bajo la sospecha de radicalización. Y sí, yo hablo de Barcelona, pero la realidad es que digamos que la política contraterrorista, ponerle todas las comillas que queráis, o de prevención de la radicalización, es una política del Estado, está recogida en la Estrategia Nacional de Seguridad, que está renovada hace poco, y su despliegue se da a través de las diferentes instituciones y administraciones, en este caso del Estado español, que está configurada a través de las comunidades autónomas con sus diferentes competencias, que también participan en este despliegue de las políticas de prevención de la radicalización. Euskal Herria, en este caso Cataluña, fue pionera, y si no hubiera sido Euskal Herria, porque estas dos siempre se están batallando sobre quién hacer las cosas primero. En este caso, Euskal Herria también tiene sus propios modelos de prevención de la radicalización, que yo no he podido tener mano de ellas, porque siempre hay una especie de halo de secretismo en este tipo de documentos, porque son elementos de seguridad, pero podría apostar a que no son muy diferentes de Cataluña. Y en este sentido, en los centros de acogida de chavales migrantes, en los centros de educación de la enseñanza pública, se convoca al profesorado y a educadores sociales y a trabajadores sociales y también a policía, evidentemente autonómica, a
detectar posibles procesos de radicalización. ¿Eso qué implica? Eso implica poner a toda la población de tradición musulmana o visiblemente de tradición musulmana, lo sean o no, no lo sean, bajo dispositivos de vigilancia y después hacer una criba sobre quiénes podrían realmente ser esos potenciales terroristas. Es decir, vamos ahora a sospechar de todos porque entre todos estos estarán los potenciales terroristas del día de mañana. Y eso sucede aquí y sucede también en Cataluña y en el resto del Estado español. Perdona que te interrumpa, porque es que eso sucede aquí, aquí, aquí. Ah. Es decir, en este edificio, la Policía Nacional pasea sin uniformar y el objetivo es hacer identificaciones raciales. Exacto. Todos los días. Sí. O sea, pasa aquí, aquí, aquí. Sí. Y... luego me apunto. No, para nada. Agradezco a la compañera también que ha dicho, sí, que tiene que ver también un poco con algunas cosas que ya se han ido diciendo en las posteriores intervenciones, que es que hay tensiones existentes en relación a cuáles son, deberían ser las estrategias o las prioridades desde lo que se llamaría la lucha o las luchas antirracistas o las que ponen como prioridad, digamos, esa idea del racismo como prioridad política, que inevitablemente, o sea, no va solo, o sea, quiero decir, el racismo no se puede desligar del sistema sexogénero heteropatriarcal, no se puede desligar de las relaciones de producción, por lo tanto no se puede desligar del sistema económico capitalista, o sea que todo está unido y yo creo que el problema que estamos teniendo es que estamos como en una especie de lucha de mi parcelita en realidad vale más y eso es un problema, porque eso no nos permite ver la complejidad de la maquinaria del monstruo y por lo tanto no nos permite poner el palo en el lugar concreto donde necesitamos ponerlo para pararlo. Eso y luego pues múltiples problemas históricos, lucha de egos asamblearios, yo qué sé, pues las típicas cosas, la verdad. En relación a lo de la masculinidad y las masculinidades subalternas, inferiorizadas, unas y otras, sí, o sea, yo creo que además los dispositivos de criminalización, en este caso yo porque yo analizo estos, ¿no? Pero en general los dispositivos de criminalización no dominante, además lo que hacen de alguna manera es como desplazan ese sujeto de poder por antonomasia, que sería el hombre blanco de clase alta, ¿no? Lo desplazan de nuestro interés de construcción como categoría, estoy hablando, ¿no? El abuelo de casa, no estoy hablando de eso, estoy hablando de qué tipo de modelo de ciudadanía construimos, qué tipo de modelo social estamos construyendo. Y eso... es así precisamente para mantener ese orden muy funcional al capitalismo, que es un poco lo que quería también poner encima de la mesa, que es que no conseguimos... Yo soy partidaria de tener lecturas materialistas de estas situaciones y estas violencias, porque en últimas son las vidas las que son violentadas, ¿no? Y en últimas entiendo que lo que también queremos modificar son vidas precarias que puedan ser pues dignamente vividas y por lo tanto pues y los objetivos, o sea, bueno, objetivo, me he puesto aquí objetivos. Desde este lugar, yo o algunas, lo que planteamos es precisamente eso, o sea, que necesitamos poner la atención en los mecanismos institucionales y estatales, porque estas tienen capacidad de reproducirse solas. Por lo tanto, si perdemos, o sea, no decir perdemos el tiempo, pero sí, si nos enfocamos a propuestas reformistas, a hacer talleres de privilegio y opresión, a... no sé, o sea, como a cosas que tienden más
a tener una comprensión del racismo, el sistema sexogénero, el heteropatriarcado, la clase, que sean muy individualizadas, pues el sistema sigue alegremente reproduciéndose, porque en realidad da igual, por muy conscientes o sensibilizadas que estemos, eso realmente no sé si va a parar la maquinaria. Por lo tanto, hay que desobedecer leyes racistas, hay que cambiar esas leyes racistas, hay que poder controlar una actividad policial que genera encierro, expulsión y muerte. Yo entiendo que hay que poner la atención en los mecanismos institucionales y de Estado que tienen el poder de producir unas y otras vidas y itinerarios, que luego también hay posibilidades de desobediencia, no es que siempre el Estado decida cuál va a ser tu vida, pero decide cuánto esfuerzo le vas a tener que meter a moverte de ese lugar que te quiere poner también, ¿no? Eso es importante. Bueno, denbora ustut juten ari zaigula, bai aipatzearren ez dakit beraiek hitz egin nahi duten, baina hor kanpoan dauzkazue gainera infernutik egin dituzten poltsa, kamisetak, badakizue resistentzia kutxa bat sortzen ari direla eta justamente infernuan ematen ari diren aliantza transfeminista antirrazistak izan daitezke, hortik hasi gaitezke, porque iriontan gertatzen ari dira, ez? Ez dakit, hola, botatzen dut. Eta ez dugu nahi orain etena egin, porque urrengoa datorrena da Consoni Radio Showa, hori baino lehen Ainhoa Nadia Dujaibiri esker beroenak eman nahi dizkiot foro honetara etortzeagatik, porque benetan uste dut fundamentala dela konbersazio hauek irekitzen hastea eta konbersaziotik ekintzara pasatzea. Radio Showa izango da emitituko dugu pilula, irrati pilula bat, orduan nik uste dut keia engantzatzen dugu bata bestearekin, bi minututxo, hiru minututxo komunera jun eta hola, baina ez jun oso urruti, zegero arratsaldean berriz lauterritan bueltatu behar gara eta denboraz justu ibiliko gara bestela. Orduan, pixkat hau atondu eta aurkezpena egingo dugu zuzenean urrengo ekintzarena, bale? Mila esker. Eskerrik asko.
llamamiento a con A ver, gente, barrura. Oso ondo, mai. A ver. Llamar al orden. La orden gutxita, gutxiak dira. Orain. A ver. Pero tenemos reserva de comida. Egiten ari garen adira itzaldiak eta proiektzioak eta barrak, baina astelen eta aste artean bi lantegi eduki genitun, Helen Torresek errelato idazketa eta zientzia fikzioaren inguruko lantegi bat egin zuen, eta Consonic modu virtualean irrati lantegi bat burutu zuen. Orain entzungo duguna irrati lantegi horren emaitzak dira. Simplemente digo que de alguna forma estamos viendo aquí la parte más visible de Feministaldía, pero lunes y martes también tuvimos
un par de talleres, uno impartido por Helen Torres sobre literatura y ciencia ficción, y el otro lo llevó con Sony, la editorial con Sony, que fue un taller de radio que sucedió de forma virtual. Entonces, lo que escucharemos ahora, lo que presentarán Dina y Merche, son los resultados de ese taller, de alguna forma. Yo me callo ya. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dina, formo parte del equipo de Consoni. Seré súper breve, un poco por contar mínimamente que Consoni es una editorial y también es productora. Decimos que amplificamos voces que creemos imprescindibles y lo hacemos sobre todo a través de la radio y de los libros, de la labor editorial. Por eso también gracias a Feministalia por la invitación de tener este espacio de creación, de taller, que hoy será a través de un podcast. Conjuntamente se decidió, Merche fue parte del taller, se decidió que fuera un podcast y no un radio show en vivo. Y que fue a partir de un fragmento de un relato de Octavia Butler que publicamos este año, que es Speech Sounds, que Arrate Hidalgo, que no sé si estará por aquí, tradujo y que está en este libro. Y bueno, sin más, doy espacio a Merche, que formó parte del taller, que fueron, bueno, 6 personas participaron. Me quito la mascarilla, vaya. Pues bueno, tal y como comentaba, hicimos un taller de radio. Yo me apunté porque como educadora me interesaba mucho la radio como elemento de resistencia, eta bueno, pixkator. Eta, bueno, zentratuko naiz batez ere, interesatzen zitzaiten zati horretan, izan duzala zelan, bigarren egun horretan, ordu erdi batean, ba, sortu genuen orain entzungo dezuen zati bat. Hasieran entzungo dezue, zuri zen esan barkatu? Dina. Bai, zurea. El tuya, perdona. El texto en el que nos basamos y luego a partir de ahí ya vais a oír nuestras voces. Estas voces son pues, de Eva, Marión, Cata, Ione, Olga, Cristín, Munch, María, Alberto, bueno, y yo. Algunas bueno, voces o presencias como la de Cata y Marión, que no está recogida en voces, pero sí en respiraciones. Ahora lo entenderéis mejor. Y lo que vais a oír tiene más que ver con la charla de Arrate que dio ayer, porque es una historia de ficción que hemos generado. Así que nos, bueno, murgilduko gara, bai, pandemia mundial batean, esfortzu batekin orain, entzuten dezutenean, bertan murgiltzeko, eta hortik aurrera ikusiko duzue nola hizkuntza salbatzaile bihurtzen den. Bai? Eta denboraren arabera, nahi baduzue gero igual praktika txiki bat egin dezakegu honekin, orain entzungo duzuenarekin harremanduta dagona, bale? Oso gauza erresa, eta goa baldin badago, eta denbora baldin badago ere bai. Eta listo, uste ja honekin nahikoa dugula. Mila esker. Le doy al play. Querida oyente, lo que estás escuchando es fruto del taller de radio Imaginar Mundos con Más Sentido, ofrecido por la editorial y espacio cultural Consoni en el Festival Feministaldia 2020, bajo el lema Cuchatu, un llamamiento a contagiar cuerpo y pensamiento con la fuerza de las utopías. Esta propuesta se desarrolló de manera virtual, el lunes 14 y martes 15 de diciembre por la tarde, 7 horas en total. Nos juntamos participantes sin experiencia en la creación radiofónica y que apenas nos conocíamos entre sí, pero que compartíamos ganas de hacer radio, de saber las opciones del podcasting, de soñar juntas. La idea era hacer un radio show en directo, pero finalmente nos decantamos por dar forma a un podcast. Una ficción especulativa sobre el habla y la pérdida del habla, sobre la comunicación, la importancia de la palabra y las formas de transmitirla, el lenguaje, el silencio. Pieza hau irrati ariketa bat da, obra kolektibo bateratu bat. Octavia E. Butlerren Speech Sounds kontakizunaren zati batetik abiatuta. Hartu dute parte tailerrean podcast hau garatzen Merche Petxarroman, Marion Cruza, Eva Maeba, Cristi Gómez, Olga Ibáñez eta Jon Etxebarriak. Elkarrekin amesten imaginando juntas.
vamos a escuchar los últimos 5 minutos de la versión radiofónica del relato Speed Sounds de Octavia Butler, realizada por la Escuela de Radioteatro TAFM de Zaragoza en el marco del radio show con Sonny con Alóndiga Bilbao en 2018. No hables, le dijo el niño pequeño. No era un sonido borroso o confuso. Ambos niños habían hablado y Ray les había entendido. El chico miró al asesino muerto y se apartó de él. Tomó a la niña de la mano. ¡Cállate!, susurró. Palabras fluidas. ¿Había muerto la mujer porque podía hablar y había enseñado a sus hijos a hablar? ¿Había sido asesinada por la ira enconada de un marido o por la ira envidiosa de un extraño? ¿Y los niños? Debieron nacer tras el silencio. ¿Les afectó la enfermedad entonces o eran simplemente inmunes? Sin duda, habían tenido suficiente tiempo para enfermar y enmudecer. La mente de Ray dio un salto hacia adelante. ¿Y si los niños de 3 años o menores estaban bien y eran capaces de aprender el lenguaje? ¿Y si lo único que necesitaban eran profesores? Profesores y protectores. Ray echó una mirada al asesino muerto. Para su vergüenza, creyó entender algunas de las pasiones que debían de haberle impulsado a hacerlo, fueran las que fuesen. Ira, frustración, desesperanza, envidia demente. ¿Cuántos había como él? Gente dispuesta a destrozar lo que no podía tener. Obsidiana había sido protector. Había elegido ese papel por quién sabe qué razones. Quizá ponerse un uniforme obsoleto y patrullar las calles vacías era lo que hacía que no se pusiera una pistola en la boca. Y ahora que había algo que valía la pena proteger, se había ido. Ella había sido profesora y bastante buena. También había sido protectora, aunque solo de sí misma. Se había mantenido con vida cuando no tenía ninguna razón por la que vivir. Si la enfermedad dejaba en paz a estos niños, ella podría mantenerlos con vida. Levantó a la mujer muerta en sus brazos y la colocó en el asiento trasero del coche. Los niños se echaron a llorar, pero ella se arrodilló sobre el asfalto agrietado y les susurró, temerosa de asustarlos con la dureza de su voz largamente acallada. «No pasa nada», les dijo. Os venís con nosotros también. Vamos. Los levantó a ambos, uno en cada brazo. Eran tan ligeros. ¿Habían estado comiendo suficiente? El chico cubrió la boca de Ray con la mano, pero ella apartó la cara. No pasa nada si hablo, le dijo. Mientras no haya nadie alrededor, no pasa nada. Dejó al niño en el asiento delantero y este se movió sin que se lo dijera para hacer sitio a su hermanita. Cuando ambos estuvieron en el coche, Ray se inclinó sobre la ventanilla, mirándoles, y observó que ya estaban menos asustados y que la miraban con tanta curiosidad como temor. «Soy Valerie Ray», dijo ella saboreando las palabras. «No pasa nada si me habláis a mí».
¿Y ahora dónde vamos? No tengas prisa en saber a dónde vamos. Pero, ¿a dónde vamos? A un sitio seguro. ¿O acaso no quieres seguridad? Quiero un silencio, pero agradable, como el que tiene ella. Escucha la respiración. El silencio siempre es agradable. Debiste aprenderlo desde el principio. No, el de los vigilantes no es agradable. El de la policía tampoco. Eso es. ¿Recuerdas cuando hablaste por primera vez? Sí. ¿Y qué sensación tuviste? No fue ni buena ni mala. Fue una manera de dar forma a lo que pensaba yo. ¿Y te gustó? Pero creo que hay más maneras. Y creo que esas maneras son las que nos van a salvar. No entiendo nada. Ez dut ezer ulertzen. Aldatu. ¿Al qué no entiendes? ¿La radio? Irratia ez dut ulertzen. Voy a poner otra emisora. Las autoridades hablan de 1 millón de muertos, pero nos llegan informaciones contradictorias. Como siempre, no podemos fiarnos de lo que nos dice el poder. Las cifras oficiales sabéis que no son para nada fiables y que actualmente, por los datos que nos llegan de todas las personas con las que estamos en contacto a través de esta frecuencia modulada segura, creemos que son muchos más y que pueden superar los 5 millones. Realmente, hasta donde podemos comprobar, no está comprobado que sea el virus y que probablemente también tenga que ver mucho con la contaminación medioambiental. Pero, obviamente, los poderes fácticos están intentando minimizar este tema y dándole más importancia al virus de la que parece que tenga. Correcto. Y también el hecho de que esto afecte al habla puede tener gran medida y que pone un componente de factor de control social. De ahí la importancia de esta frecuencia, de esta radio segura en la que intentamos informaros de lo que está realmente pasando. Eso es, está claro que no podemos respirar tranquilamente y hay espacios en los que nos podemos enfermar, pero eso nada tiene que ver con un virus, sino por la contaminación. Entonces, esta estrategia que han diseñado para callarnos no tiene que... Perdona, no acabo de escucharte bien, se corta la comunicación. Decías que esta estrategia no va a silenciarnos y tenemos que buscar nuestras vías de escape para poder comunicarnos, como esta radio de frecuencia libre, pero también otros espacios de encuentro. Oso altu dao. Jetxi. Belarrietan mina mateit. Bueno, la apago, pero luego la volveré a encender. ¿Qué otras maneras te imaginas? Desde el cuerpo, desde el sonido, desde las miradas. Desde un lenguaje que cacha la machinita a la sana, la machinita en un bala. Eso no se entiende, no se entiende nada. A mí, así ni la pamanica nazartine más. Tú sigue diciendo tonterías y enmudecerás para siempre. A mí, así ni que ni la pata chichino mala. ¿Ves? Este idioma que me acabo de inventar. Te ha puesto muy nerviosa. Estoy nerviosa, lo reconozco. ¿Y si insistiera yo con este idioma? Conseguiría enloquecerte. No me enloquecerías jamás. Eso es lo que tú piensas. ¿Lo ves? Cada vez estás enloqueciendo más. Y lo estoy haciendo de una manera muy... ¿Sutil? Sutil no es una palabra que utilice una niña de 7 años. Por favor, baja la ventanilla. Ahora quien tiene calor soy yo. La respiración es la salvación. Tot el dia amb la respiració. Per què és tan important respirar? Respirar com parlar, com viure.
Gaixotzen ari zarela, esan dizut lehenago, gaixotzen ari zara. Gaixotzen. Isiltasun ezberdina daude, eta isiltasuna batzuta gustatu iten zait. Patioan nagoenean isiltasuna gustatzen zait, eta batzutan gustokoa dut, baina honezei gustatzen isiltasun hau. Entzun? Hau da isiltasuna, hau da isiltasun atsegina. Ah, estoy enferma. ¿Lo ves? Voy a encender la radio de nuevo. Dice que no interceptan vuestras comunicaciones. Tenéis que tirar vuestros teléfonos móviles y todos los dispositivos electrónicos que tengáis en casa o a mano. Y recordad que la única frecuencia que segura es la de esta radio libre. Sí, aunque parezca que mediante los dispositivos móviles no nos contagiamos o son seguros, están controlados por grandes empresas y por lo que solo la única vía de comunicación libre es la radio y los puntos de encuentro seguros. Importante huir de todas las señales 4G y 5G, que son la principal manera de control, y acudir a los puntos seguros, que son o puntos muy altos, por encima de los 2.000 metros, o bien puntos muy bajos. Os recomendamos acudir a los metros, a las antiguas zonas de estaciones de metro, como punto seguro donde poder hablar sin que esto os afecte. También recordaros, como venimos diciendo desde hace tiempo, que en esos puntos seguros se está organizando la resistencia. Por lo que cuando llegue el día de y suene la canción clave, ahí nos encontraremos, en los puntos seguros. Os recordamos cuál es la canción que sonará para indicar el momento donde, en que debemos todos reunirnos en estos puntos. Vamos a ponerla una vez. Para que la interioricemos, no la volveremos a escuchar hasta el día de. Hace frío en el coche. Cierra la ventanilla. Este coche es muy viejo. ¿Llegaremos? La radio es importante, la información es importante. No entiendo nada. Este es el ulertzen. Al datu. ¿Al qué no entiendes? ¿La radio? Irratia es de ulertzen. Apaga esa voz. No me gustan estas voces. Estáis kit batere gustatzen ahotsa hauek. Están diciendo algo importante. También se recomienda solo hablar dentro de los coches. Los coches también son otros espacios seguros. Las viviendas pueden serlo y las estaciones de metro. Cortamos. Entzun? Hau da isiltasuna. Esto ha sido un podcast de Consoni Radio creado en el Festival Cultural Feminista Feministaldia.
La elaboración y las voces de este ejercicio radiofónico son de Merche Pecharromán, Marion Cruza, Eva Maeva, Cristi Gómez, Jon Echevarría y Olga Ibáñez. El montaje corre a cargo del técnico de radio Alberto de la Hoz. Los distintos materiales que has escuchado son... La versión radiofónica del relato Speech Sounds de la escritora Octavia Butler. La interpretan Miguel Deza, Estel García y Chuse Fernández de la Escuela de Radio TEA FM de Zaragoza. Transpacanta, una grabación del alumnado de la Escuela Pública Elizalde realizada dentro del proyecto Transpatio A, con la colaboración de la profesora de música Sayoa Irisarri y el músico de Oreca Teixa, Arcaiz Martínez de San Vicente. Así, con la canción Silence of Love del dúo Elvis Rever y fragmentos del disco Erreka de DJ Yuhu, que puedes ver y escuchar en YouTube. Aquí termina este podcast de Consoni, una criatura mutante y policéfala que produce y edita Cultura Crítica desde 1996, con la escucha y los feminismos como superpoderes. Es que ricasco por tu escucha. Amb aquests exercicis, volem convidar-te a continuar somiant i imaginant juntes mons amb més sentit. Listo, está, edo zer gehiago esan nahi zue, oia martxin, ezke ordua, eh? Zer esaten du jendeak? Kakasa? Que lauterritan buelta edo? Bai, bale, ba, mi esker Mertxe eta Dina. Eta gero lauterritan puntual edo pizkalenago bazatozte beto, porque jende asko dago zerrendan, eta horregon bargara sarreran. Izenarekin.